감사합니다 Buenas noches de sábado. Bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión dedicado al gobierno de Sánchez ¿eh? el gobierno del de PSOE, gobierno monocolor del PSOE. Ya conocemos a sus ministros, conocemos a algunos de sus secretarios de Estado. Ojo que un secretario de Estado cobra a veces hasta tres veces lo que un ministro. Muy importante el dato. Y la verdad sea dicha, esta ha sido una semana de gloria. Una semana muy bien planificada, muy bien construida, muy bien elegidos algunos de los ministros, la mayor parte, muy bien elegidos, para que se hable de quiénes y de cómo. Si inclusive fijo, ministras, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pero no de para qué, pero no de lo que toca. Eh, lo que toca lo empezamos a ver ayer. Ayer tras el Consejo de Ministros que decidió Liberar el control de las finanzas de la Generalitat. Así que eh, Kim Torra, algunos le llamamos Kim Il-Jung Torra, ya tiene manos libres para organizar el 11 de septiembre, volver a que los flujos de dinero público alimenten la ANC, Unión Cultural y todas estas agencias de agitación y propaganda. Y el Gobierno de España, con ese 155 de Rajoy, que no fue más que el 15,5 si acaso, Ahora ya, eliminadas todas esas historias, solo queda sentarse con Torra para ver cómo los presos se van a prisiones catalanas y este va a ser un gobierno de concesiones. No es un gobierno de criterios, nadie esperaba nada en materia de grandes leyes, grandes eh, grandes debates políticos. Si acaso que dure un año y medio, un año y medio, como mucho dos. Y entonces se preguntarán, pues eh, todo esto, toda esta brillantez, todo este. Eh, mundo de glamour todo este mundo de celebrities ¿eh? los influencers los astronautas todo esto esto durará poquísimo durará poquísimo porque serán las concesiones pues a Kim Il jung Torra al PNV etcétera 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 las que van a decidir la opinión de los españoles sobre el gobierno de Sánchez Stein y, y algunos nos acordaremos irónicamente de lo que planteaban otros que ahora son ministros por ejemplo esa ministra que decía que el cupo vasco había que derribarlo o aquel grande marlasca que se oponía a los etarras y que va a ser el que facilite que los presos etarras cumplan en prisiones vascas eso como poco bueno de todo eso vamos a hablar largo y tendido esta noche con unos invitados de lujo que les presento a continuación don antonio camuñas muy buenas noches muy buena qué noche. bonita es ese escudo que lleva usted en la solapa traigo con mucha intención sí. ser... Es el símbolo, eh, fue de hecho el logotipo de la, de la Unión sí, de Centro Democrático, sí, claro. la transición española, sí, la gran operación política para la libertad en España. ¿Quién nos diría que tanto la íbamos a echar de menos con lo que ha venido después? ¿eh? Pues sí, porque la pero verdad. por una cosa muy importante, eh, que es que eh, se ha profesionalizado la política. Sí. Bueno, he visto que hay sitios donde han decidido, por ejemplo, en Italia, que de un plumazo los sueldos vitalicios se acabaron, ¿eh? o sea ya. que hay camino. Se puede andar. Sí, sí, pero bueno, ahora lo comentaremos. Bueno, don David Felipe Arranz, muy buenas noches. Buenas noches, querido Javier. ¿Todo bien? De estreno estamos siempre, últimamente. De estreno, siempre de estreno. Aquí <laughs> hay que estrenar, estreno. aunque no se sepa para qué. Los niños estrenan zapatos nuevos, nosotros dice, ministros. Nuevos. Dice, he leído un meme muy divertido, dice, ¿y para qué pone usted un ministro astronauta? Dice, hombre, pues por si la situación es de extrema gravedad. <laughs> claro. Don José ¿Cómo Luis Balbás, bueno, está, está usted. Contento. Bueno, bueno, está usted Creo que es un gobierno México. competente, tanto en España como en toda Europa ha sido recibido como, como profesionales la gente y lo son. Ya me Sí, Don Guillermo Cortázar, cómo está usted. Muy bien. Buenas muy noches. Agradecido por la invitación. No, al contrario, agradecidos nosotros. Don Mariano Calleja. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Todo bien. Todo, Vaya semanita, ¿eh? Todo bien, pero bueno, inquieto <laughs> también por lo que está sucediendo en España. Vaya semanita, inquietos estamos todos, sí, señor. Don Julio Leonard, ¿cómo estás, Juli? Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Oye, no te quejarás, hay más valencianos en el gobierno que nunca. ¿Eh? <laughs> Yo ahora mismo sí. la semana pasada decíamos que estaba que... la expectativa sin quejarme todo. Ni que fueran al peso, ¿qué diría que diría Que fueran peso. Bueno, 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 bueno. Bueno, novedades de este gobierno. Vamos al, al qué, no al quiénes, ni al cómo, todos estos ejercicios de magia. Ya saben ustedes que el mago siempre quiere que mires la mano en la que no se hace el truco. Don Antonio sabe mucho de eso, ¿es cierto eso, verdad? Algo bueno, pues eh, aquí ha pasado un poco lo mismo. Fíjense, tengo a este, tengo al otro, lo cual es muy meritorio. ¿eh? Convencer, convencer a una alta funcionaria que deje Bruselas, que... Que se venga aquí a una pelea pues que a lo mejor dura tres meses o cinco, o a lo mejor dura dos años, pero que luego van a tener que ir a elección. No debe ser fácil convencer a, a Pedro Duque, convencer. Bueno, ha fracasado con, con el seleccionador de fútbol, ¿no? Que le querían hacer secretario de Estado del Deporte, con el Vicente un, del Bosque, ¿no? Yo creo que hay que. Vamos, rompo el fuego diciendo que esto es un gran éxito de Pedro Sánchez en todos los sentidos. Es decir, es una operación. Brillantísima, por su Muy parte. brillante, sí, Sobre sí. Sobre todo ¿no? pues, sí. Al, al ser un hombre que estaba situado en la cuarta posición en las encuestas, en las últimas encuestas antes de esta jugada maestra por su parte, y efectivamente, pues, convencer a esta serie de gente. ...es pues algo verdaderamente meritorio. Y luego quitarle el derecho que algunos creen tener... ...para tener una cuota importantísima de poder... ...que el presidente tiene que dejar en lo que le conviene que sea. Y a veces eso ya sabe que los egos... ...la hoguera Pero de este las variedades... Este hombre tiene las manos muy libres... ...porque ha hecho todo este trayecto desde su casa... ...y después de haber sido eh, eh, expulsado a empujones... En el sentido figurado del, de la Secretaría General y, eh, y estar en contra de todo lo que era el establishment, el aparato del partido, etc. Pues hacer una campaña eh, y desde ahí eh, construir un mensaje, llegar a la gente, enfrentarte en primarias a la secretaria general oficial de tu partido eh, y vencerla y desde ahí eh, lanzar una moción de censura en un momento... Absolutamente determinante, porque yo creo que el presidente del gobierno estaba eh, distraído y a lo mejor eh, muy satisfecho con haber logrado hacer a su vez la, la, el pacto con el PNV y, y Ciudadanos, etcétera. Pues cuando se quiso dar cuenta, le habían robado la cartera. Y... Sí, sí, sí. Luego iremos a las circunstancias personales, veremos algunos de los ministros y sus enfrentamientos, veremos eh, dónde se prevén problemas y dónde no, va a haberlos, va a haberlos, porque hay personalidades muy, muy, muy contrapuestas en el pasado. Bueno, es verdad que... El cargo, la chapa, el sueldo y la moqueta unen mucho, ¿eh? pero, pero aún así se me hace muy complicado imaginar reconciliaciones como las que luego van a haber. Pero me interesa que antes escuchen a Isabel Celá, que ayer después del Consejo de Ministros daba el primer gran aldabonazo ¿eh? para negociar con el señor de la Generalitat. Vamos a deponer ese interés general de todos, que todos veíamos con buenos ojos, que era el control del dinero público que llega a Cataluña. Eso ya... Se va a levantar de inmediato. Escuchamos a la portavoz del Gobierno. Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que eh, Cataluña, el Gobierno de Cataluña, pueda abordar los pagos que le corresponden a un Gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España. Bueno, aunque eh, la medida en su fase de control previo se mantenga, al fin y al cabo, si no se mantiene en la totalidad, lo que quiere decir es que barra libre al gasto del señor Torra, porque en el fondo están en la convicción de que, claro, como es un gobierno legítimo, claro, como no tiene ninguna pega, pues tampoco hay por qué, eh, claro, tampoco hay por qué limitar su capacidad de gasto. Lo que pasa es que eso significará volver a incurrir en el mismo error. Y así que me gustaría introducir en la primera ronda de debate, antes de, de dejarles ya eh, sueltos, digamos, es, esa reunión, esa reunión de, de, de iglesias, esa reunión de iglesias eh, eh, que ha sido muy jugosa y que ha dado de sí una declaración política esencial. La van a ver ahora. Quien no entienda esa pluralidad, quien no entienda que los españoles han jubilado el bipartidismo, quien Caiga en la arrogancia de pensar que, que uno puede gobernar solo con el peor resultado electoral de la historia de su partido, pues seguramente no estará a la altura. Nosotros confiamos en que lo estén, que dialoguen, que pacten y que tengan en cuenta bueno, pues que el Congreso de, de los Diputados va a ser una Cámara también de gobierno y para eso hay que acordar y pactar con mucha gente. Bueno. Como si él no hubiera puesto los intereses personales por delante de los intereses de la sociedad española. Bueno, este que quería ser vicepresidente con el, C, el, el CNI, eh, la <laughs> televisión española, yo qué sé. Balbas. Bueno, yo creo que esta, este gobierno él en el fondo no le quería, pero claro, tiene que hacer cada día, tiene que hacer una interlocución política y como decir que, que se ha quedado fuera, ¿no? A nueve, a ocho, nueve meses de las elecciones eh, autonómicas y municipales. No creo que quisiera entrar con tres o cuatro ministros, que sería lo máximo que le podrían dar, porque este es un gobierno limitado ya en el presupuesto, limitado por la Unión Europea en que tiene que cumplir el déficit público, en fin, la deuda que tiene, que no es la que tenía Mariano Rajoy cuando entró, que era el 50% del PIB, ahora estamos en el, en el 100% o en el 95%, ¿no? Aproximadamente. Yo creo que el meterse en la administración pública no le interesaba. Además, ¿a quién pone? Porque con el lío que tiene en Valencia, en Andalucía, que ahora está con Teresa Fernández, no sé cuántos líos tiene ahí, que si hago otra autonomía tipo medio independiente, en fin, no le interesaba porque él tiene una gran administración eh, municipal en España, tiene las grandes ciudades, entre otras Madrid y Barcelona, Zaragoza, La Coruña, en fin, y le. Y que tiene que intentar ganarlas. Yo no creo que, que, él, que él de verdad quería, no obstante, pues está haciendo el, el, su interés. Pero ¿no? claro, fíjate que el interés de él estuvo, cuando estaba la moción de censura en marcha, hablando con Albert Rivera para ver si presentaban otra, a ellos dos. O sea, Podemos y Ciudadanos. Eso es para la historia. O sea, lo mismo que el voto de Rivera de. De no a la moción de censura rajoy y Rajoy. Las dos cosas se le han quedado bien bien grabaditas al ver. ¿no? Y bueno, yo creo que Podemos tiene una alianza eh, municipal y autonómica con el PSOE Esto gobierna en, en media España con ellos. ¿Qué quiere que te diga? Y tampoco ha ido mal el SOE este asunto. Y yo creo que la izquierda va a seguir. Yo creo que el liderazgo con la izquierda sí que es clarísimo que pasaba Pedro Sánchez, porque el que está en Moncloa está en Moncloa y tiene el poder que tiene, entre otros el poder de nombrar ministros, llevar la administración y convocar elecciones. Que por mucho que estén diciendo otros partidos que convocan elecciones, que no, que son Pedro Sánchez. Habla de proyectos, lo que tú opinas, pero convocar lo va a decir el presidente del gobierno y no lo va a decidir al año porque a ti te convenga o porque ya no tengas ni estrategia, que es como le está pasando a mucho. Elecciones tenía, no, es absolutamente eh, eh, absolutamente eh, absurdo pedir elecciones hoy. Es que es absurdo ya. Leonardo. Yo, como suele ser habitual en mí, voy a discrepar con Barbas en, en, en lo actual. Quiero decir, eh, creo que por parte de, del señor Iglesias estaba desesperado, pero desesperado por pertenecer a un gobierno, eh, por estar ahí y por mostrar que esto no era una cosa única de eh, Pedro Sánchez y del PSOE. Hubiera dado cualquier en qué se ve, se ve en el momento en el que la moción sale aprobada y el grito más apabullante dentro del Congreso es sí se puede, sí se puede, y en los mensajes que desde ese mismo día están dando, que son no se puede sostener un gobierno única y exclusivamente con 85 diputados. Ese es el mensaje que desde el primer momento se lanza. La sorpresa, y yo creo que es una sorpresa para todos, que no nos esperábamos. Es que Pedro Sánchez ha cumplido con la palabra que dio en el discurso de eh, la moción de censura y a la vez discurso de investidura. Voy a formar un gobierno monocolor y voy a formar un gobierno hasta que, de hecho, ya se va viendo, se termine la legislatura allá cuando pueda, pero no van a ser tres o cuatro meses, a priori lo vamos a ver hasta finales del año que viene y si no, veremos más. Eh, esto no tiene vista de ser simplemente un gobierno interino, es un gobierno para preparar un gran salto de cara a las próximas elecciones y presentarse con fuerza y con mm, cuerpo y volver a ganar otra vez la confianza de la, de la ciudadanía. Y eh, Podemos ahora mismo está exactamente igual que Ciudadanos, completamente descolocados, completamente barridos del, del mapa electoral y con unas estadísticas que les auguraban y unas tendencias que les auguraban una serie de cosas, que las tendencias están muy bien, pero cuando pasa una cosa de estas y automáticamente te ves fuera, tienes que reestructurar tu estrategia y se va viendo. Llevan una semanita dando una serie de palos de ciegos muy interesantes. Bueno, López, yo creo que Pablo Iglesias, que le acabamos de escuchar, no, no se enteró mucho de, de la jugada total, de, de cuál ha sido <laughs> el resultado nada. de la jugada, eh, porque él insiste en que Pedro Sánchez no puede gobernar en solitario con 84 diputados, que tiene toda la razón del mundo, pero es que, como, como dices, el objetivo de Pedro Sánchez seguramente no es gobernar con 84 diputados, es hacerse fuerte en el Palacio de la Moncloa con 84 o con 50 diputados, porque habría dado lo mismo y le habrían apoyado también los independentistas, los populistas, los... De Bildu, los del PNV. Entonces, su objetivo es hacerse fuerte en la Moncloa y, desde luego, tiene una ocasión ahora única, porque no hay que olvidar que Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez no le quieren los votantes, no le quieren los ciudadanos. De hecho, ha tenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista. No, no le han querido, decir, vamos no, a ver. No, le han, querido, no le han querido, no le quieren, hasta que se demuestre lo contrario. Y sin embargo le querían, no, es así, hasta que sabemos lo contrario, y, sin embargo sí que le querían los militantes socialistas, que son unos miles, miles, y por eso está ahí. Por eso está ahí. Que el por eso está ahí y por eso ha conseguido ser después secretario general y presidente del gobierno. Pero desde luego, también yo creo que Pablo Iglesias se equivoca cuando dice que el bipartidismo ha muerto. Yo creo que ahí se va a hacer fuerte el Partido Socialista, pero también se va a hacer fuerte el Partido Popular, por contraste con Ciudadanos, si que juega, se ha quedado Estoy si bastante sí. de acuerdo. Nos vamos a ir a si publicidad. Serán apenas un par de minutos y volvemos enseguida, que algunos todavía no han podido hacer uso de la palabra. El gobierno de Sánchez Tein... eso estamos valorando y su primera pues, eh, cariñito a los catalanes, levantar el control de las finanzas de la Generalitat. Arranz, cuando quieras. Bueno, yo veo que ha hecho un, una combinatoria de el viejo PSOE con un Borrell, con Robles, con Carmen Calvo, que va a chocar, por ejemplo, Josep Borrell, esa bipolaridad que apuntabas antes con Merichel Batet, que ya está haciendo eh, manifestaciones. Eh, a favor de bueno un, un relajo en las relaciones con los independentistas y ahí va a haber un choque de trenes bastante Multitre. importante, me da la sensación, entre Mirichel Batet y Borrell. Y luego, por otro lado, hay una concesión evidente a la espectacularidad, eh, a Pedro Duque, a Maxim Huerta y luego hay una parte técnica muy interesante, hay una parte donde las mujeres han tomado una posición muy, muy interesante, donde hay grandes profesionales. estamos todos a la expectativa de ver cuáles son las políticas que van a desarrollar. Me interesa mucho lo que ha dicho la ministra de Trabajo, me interesa también lo que va diciendo la ministra de la ministra de Educación. Y yo creo que hasta el punto en el que estamos por ahora los poquitos momentos de sus declaraciones Estamos todos pendientes de ver lo que hacen. No les he visto yo. Luego te tengo que contar dónde conocí yo a Merichel Batet. Ninguna tacha ni ninguna cosa mm, rara, o sea que. Era la, expectativa... era la secretaria en los 90 de un tal Narcis Serra uh -huh. en la calle Nicaragua, la sede del PSC. No sé. Se lo hizo quizá, del partido mucho más tarde, 2008 más, por ahí. Lo más eh, yo creo polémico ha sido el ministro del Interior, grande Marlasca porque su nombre. Eh, que no gusta derechas ni izquierdas a las bueno, izquierdas con investigaciones iremos, la iremos eh, luego caso a caso y tendremos tiempo el, de o sea, ir eh, por parece. Tazar... Sí, volviendo a la idea de, de Balbás... yo en fin comparto la, la posición aquella de ministro aunque sea de Marina habría, habría entrado entrar el gobierno de lo que hubiera sido hasta de en fin <risa> <risa> eh, habría sido su su premio por la por y su protagonismo político no eso por un lado por otro lado yo creo que la, lo que asistimos en estos momentos ...es a a dos fenómenos importantes. Uno es la lucha dentro de la izquierda, quién manda en la izquierda o en el centro izquierda, que evidentemente se ha llevado la tostada, como se dice vulgarmente, el señor claro. Sánchez. Y lo que está pendiente y abierto y no determinado y decidido es la lucha en el centro centro derecha. Yo creo que eso está totalmente pendiente de resolverse y aunque esté en estos momentos ciudadanos en una situación un poco de descoloque, hay que tener en cuenta que el Partido Popular es como una especie de elefante en el que solamente el cambio de caras no va a significar un cambio ni de dirección política ni de concepto político. Y esto tiene que entenderlo bien el Partido Popular, realmente están muy agotados todas sus caras, sus, sus faltas de proyectos, sus posiciones políticas. Y esa, esa lucha entre, en el centro-derecha de es muy interesante y está por determinar. Y por último, señalar que independientemente de las intenciones de aguantar o no aguantar con 85 diputados, mientras esté latente y vivo el golpe de estado que no se ha terminado de dar en Cataluña, todo lo demás es pecataminuta. Sí, demás, ese es el problema principal. Y realmente para ese problema principal hace falta un entendimiento entre el PSOE, el PP y Ciudadanos, porque son los partidos constitucionalistas y eso es lo que va a marcar la agenda, aunque no quieran. Bueno, pero con 11 ministras, mujeres, con pronunciamientos europeístas, que sí. en el fondo pues han hecho que en Bruselas la gente tenga una sensación de alivio. Y Dice, uff, pues no va a ser lo que nos. Bueno, bueno, vale, bueno. Y además se llevan a esta chica, eh, la Calviño, la hija de Calviño, y dice, bueno, pues oye, pues. No es tan grave. Es que el y hija de algunos... es una. Es un, no, no, pasado, no. Un de ella a su momento. No, pero... yo, no, yo no querría entrar tampoco en los temas eh, eh, personales, porque todas las personas van a tener contradicciones. A lo mejor los más jóvenes sí, claro. no, porque están empezando. Pero una persona de cualquier edad, pues eh, a lo largo de su vida puede haber mantenido posiciones eh, no, diferentes. No, a, eh, yo no, a mí lo que me interesa eh, que hablemos es. Eh, es de, la, de, la, digamos, de las líneas generales de lo, de lo que se puede esperar de este gobierno, de los problemas que puede encontrarse, pero claro. se si entraría en el ad claro. de los, cada uno de los casos, porque hay, el, hay muchos no, se el, diré el que diré que yo no conozco. El pasado esas, es eso. muy importante. Y además, nadie se esperaba pasado, que fuera que tan recibido no Pedro Sánchez. Pedro Sánchez recibía, por ejemplo, del, de uno de los editores del Financial Times unos comentarios elogiosísimos ahora los van a ver y yo se los comento no resulta que se llama Michael Stothard es uno de los principales eh, editores de esa publicación el, la Biblia de la economía que dice eh, el próximo presidente Pedro Sánchez es conocido como el guapo Mr. Hanson pero será el líder más guapo del G20 vale España no está oficialmente en el G20 Matiza dice pero es un país bueno, oye, pues es una manera muy elogiosa de valorarle la entrada que algunos podían haber dicho, bueno, a ver si esto de Podemos acaba siendo tal. Bueno, claro, rompe con esa imagen un poco de monigoteo que tenía anteriormente Pedro Sánchez, con aquello de la ceja que hacía, con lo del Sánchez. ¿Eh? aquella cosa de contraer el apellido y es que no, tener, no tener el poder te hace ser... Claro, con aquello de, de unir a burla, California, sí. aquellas fotos que salieron de él con el antifaz en, la, en, el, en el avión o desayunando en Los Ángeles, toda aquella... No, yo yo mantengo una cosa, Javier. Eh, Pedro Sánchez podría haber caído en el Partido Popular eh, igual que en el Partido Socialista. Un señor que ha ido al Colegio de los Agustinos. Y que luego ha ido al Ramiro de Maestu y que luego además pues ha estado, yo no sé, en, no sé, si en Europa, en alguna institución, en el Banco Mundial o en Ahora No, estuvo en el Parlamento Europeo. Es que no, no, lo sé, no me se veía en la vida. Sí, 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 de lo que quiero decir es que en definitiva eh, ese señor, no conozco su historia personal para decir por qué en un momento dado cae en el Partido Socialista, podía haber caído perfectamente en el Partido Popular. No. Está desde los 18 que, años Que por otro lado, no que por otro lado tampoco son tan diferentes. Está desde como ya hemos visto en tantas cosas, es decir, el programa socialdemócrata se ha impuesto de tal forma que no existe una, una extraordinaria diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eh, y, y quizá el tema más eh, que se ha tocado aquí, el, el gran tema, como decía Guillermo, el, eh, el, el gran tema eh, que es difícil para el PSOE y será difícil siempre de manejar, es su doble alma eh, catalana, con el PSC, que siempre ha jugado una baza diferente de lo que es el un PSOE es centralista un PSOE nacional y, eh, y esa es un talón de Aquiles que ha tenido y arrastra desde desde el principio de, de la democracia y que, y que da, ha dado quebraderos de cabeza y probablemente seguirá dando hasta que no se decidan a, a si liquidan el PSC de una, de una vez o buscan otra solución pero, pero, vamos... pero Antonio tanto aquí como en Estados Unidos como en Francia pero sobre todo en Estados Unidos la circunstancia personal es la que compara la que hace que te comparen por ejemplo con mariano rajoy y con viri su esposa no en el caso de, de pedro sánchez eh, pues no hace falta tener una enorme memoria para recordar que tuvo dos graves conflictos derivados de eh, su esposa begoña gómez uno, uno eh, la empresa aquella que explotaba eh, vendedores a puerta fría que cobraban una miseria y que luego cambió a ser una empresa de tramitación de subvenciones o de obtención de subvenciones. ¿Pero ¿Eso qué nos importa? Bueno, ¿Me bueno, me bueno, ya verá usted, eh, cuando, esto acaba de empezar, cuando se ponga chusco, verá usted cómo eso se vuelve a, ver, a salir. Pero estamos como en, lo estamos, del suegro. Eh, el suegro también tuvo sí, una fase histórica complicada. Yo, pero que yo supongo que sí, lo que quiero decir es que estamos en el inicio de un gobierno, tras una situación... Enormemente sorpresiva para todos. Supongo que el país, eh, los televidentes eh, en este caso que estén sintonizando con nosotros, lo que querrán es una idea general de. De la situación eh, y saber si este es un gobierno con el que se puede ser tranquilo en determinadas parcelas. No. ¿Qué podemos esperar de, ella, de ellos? ¿Dónde están los. nos subirán los impuestos o no nos subirán los impuestos? No. De... Bueno, es que sí, eso habrá que esperar para verlo. Bueno, ¿no? pero, pero hay unas... De momento, no, pero de hay momento está, pautas... claro, está claro que solo se convence a los aliados con regalías. ¿Eh? Está claro que. No, pero es que no ha habido yo. ahí tengo que discrepar una vez más con perdón, no sé si estoy discrepando, eh, de hecho, lo que estoy es afirmando una posición de partida. Este señor lo único que presenta es una moción de censura para que eh, el señor Rajoy se vaya. Y se lo pide en el discurso, no sé si una, dos, dos tres, tres, veces. tres, tres, veces, tres veces, eh. veces. Yo en el artículo que escribí... Incluso eh, el viernes, que ya... Le dice, pues, el señor Rajoy dimita aquí mismo, porque él sabía... Que una cosa es era votar contra Rajoy y otra cosa es que le votaran a él. Si le hubieran votado a él, tendría que haber negociado directamente con cada grupo esas regalías. En, ese, en, en las circunstancias no. que se produjeron, en las circunstancias que se produjeron y en, la, en, el, en el calendario en el que se produjo, yo más bien me temo que lo que se votó fue eh, echar a Rajoy. Y, y, y creo sinceramente que parte del respiro. Eh, de ese relumbrón, de ese glamour que se le achaca a este gobierno, etcétera, etcétera, viene derivado fundamentalmente porque muy buena parte de la sociedad española estaba agotada de la inanidad del Partido Popular y de su presidente, en sí, todos sí, los terrenos, seguro, seguro, por seguro. el incumplimiento de su programa electoral por su absoluta eh, eh, retirada del, del plano político en el tema de Cataluña, por pasarle el balón a los jueces, por salirle mal todo lo de Puigdemont. Es decir, vamos, una circunstancia en que votantes del la partido... Clase no media pero, pero, pero vamos a ver, eh, la moción de censura sale adelante porque a Pedro Sánchez le apoyan, hay que recordarlo una vez más. Los independentistas catalanes que han intentado un golpe de Estado en Cataluña, los populistas de Podemos, 71 votos, los amigos de ETA, los de Bildu. Los amigos de ETA, aunque no lo hubieran apoyado, la moción salía adelante igual. Sí, bueno, pero la apoyaron. Es igual. Le han apoyado. y ya veremos o a sea, es que de momento. De momento, este viernes, ayer en el Consejo de Ministros, ya hemos visto la primera cesión a los a los independentistas catalanes. Un gesto muy importante. Es un gesto vamos a ver si va a haber más gestos. Importantísimo. Y por último, eh, la moción de censura de Pedro Sánchez sale adelante porque los nacionalistas vascos traicionan a Mariano Rajoy. Es decir, no es que haya sí, un sí, que es general de la sociedad española es que no. Pedro Sánchez tiene los apoyos Lo que, que digo tiene es su que es el efecto defensora. que ha causado y votar en contra todo el Partido de una, Popular es un alivio los para los mucha del Partido gente Popular. enorme es decir, bueno, ciertamente siendo eso todo? así siendo eso así no pasarán tres meses hasta que se oiga hablar de un señor que se llama ¿eh? cómo era a ver Sabiniano Gómez el suegro de Pedro Sánchez porque que tuvo la mala suerte de que en uno de sus negocios se le electrocutó un latinoamericano que tenía trabajando como negro allí, de chispas. ¿eh? Vamos y... a pasar ahora a saber. Oh, ya verás, ¿no? ya verás, ya verás. España es como es. No, sí, pero, bueno, no, ya pero nosotros no somos como bueno, esa gente. Pero España, de España sí, hombre. ya verás. Eso verá. no es el Gurtel. Venga, va. Bueno, el. Vamos a ver. Muy bien, Malmás. Ha estado rápido ahí, ¿eh? El, 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 el Congreso ha aprobado por 180 votos y a Mariano le aprobó por 170. Los dos de Bildu, que sí, que vale, todo lo que quieras, no se sabía si iban a votar o no, porque en principio cuando él habló. ...parecía que se abstenía... ...o sea... Los ¿no? de, cuando los del del viento, viento, ...daría igual porque... De ...jurídicamente, legalmente y políticamente... ...estaba mejor con 178... ...que con 180... ...o sea que... De, de, el, ...el PSOE... ...o sea que no, que no el es que le interese... Está ...bueno está ahí... Pues sí, 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 ...como el de Mariano sí, está... está ...170... ...como el de Mariano fue... En investidura, sí. en segunda votación, ¿vale? Sí. ¿Eh? O sea que eso, no, eso, eso también está. Tiene ahí. Que ver? Y no llego a 176, ¿no? Porque están todo el día tratando de legitimar, ¿no? Vamos a ver, el tema de, de ayer, de la portavoz de Isabel Cela, que es, dijo que el control financiero, bancario, sobre eh, las finanzas catalanas, eh, se... Eh, quita ese control previo, ¿no? Bueno, algo tenía que hacer el, el SOE, pero, pero como el un gesto, déjame, déjame, como un gesto de pluralidad, diversidad y tal, porque claro, el FLA le crea Mariano, no estaba creado y el señor Montoro no, le ha dado no para lo 64. se mil millones de euros. Entonces, dejémosle que le dé mil, que esos eran como 6 meses y luego ya vemos el control previo, porque los 64.000 fueron sin control previo de Hacienda. O sea, que ahora va a dejarle 5.000. El PSOE no puede dejar 5.000 de control previo, que serían seis meses bancarios, porque no hay más dinero que el que hay en ese banco. O sea, no te puedes llevar lo que tú quieres. ¿eh? Entonces, claro, estar ni cuando ha empezado... Un gesto, a mí me parece que el presidente de, de lo que es España pues, tendrá que hablar con el presidente de la neta, que vamos a hacer, que es el torrase de ahí, que bueno, que vale. Pero bueno, pero es el que hay. Institucionalmente tienen que tener una estética y la debe mantener. Tiene que hablar con él, tiene que escucharle, pero evidentemente todo se lo va a meter en el orden constitucional, porque no hay otra posibilidad. Y el PSOE es un partido no solo español, sino que es patriota y cree en España y cree hacer lo bueno por España, tanto como el PP. No es exclusiva de la derecha la defensa de la nación española y de la unidad nacional. No debería, bueno, no debería serlo, al menos. Eh, un par de apuntes. Estoy muy de acuerdo con Antonio, muy de acuerdo con Balbás. Dos puntos. Primero, Margarita Robles ha dicho nada fuera de la Constitución. Lo ha repetido sin descanso. En segundo lugar, es verdad es verdad que el hartazgo de la opinión pública de Mariano Rajoy Brey era descomunal, incluso entre los propios votantes del PP. Era un hastío de corrupción y de un hombre que tenía paralizada la política, de un hombre que ha dejado. Que se precipitara al abismo el caso, eh, el caso del secesionismo catalán por las políticas que él ha hecho siempre, que es la inacción, es el hombre, que lo hemos comentado mucho en este programa y en otros estudios de la radio, el hombre de la inacción y el hombre de la maca, ¿no? Es decir, el inmovilismo Ajá. ha llevado, no ha sido el PNV, que también que han tenido que hacer una negociación, pero la trama Gürtel es la que ha expulsado a Mariano Rajoy Bray de la presidencia del gobierno, porque es que jamás ha reconocido, ¿eh? ha tenido que... Eh, declarar ante, ante una comisión de investigación, un presidente del gobierno, que él tenía que haberse quitado de medio hace mucho tiempo. Entonces, eh, el hartazgo que hay, como dice Antonio, el, el hastío que había de Mariano Rajoy Bray, yo creo que este gobierno del PSOE, con muchos rostros jóvenes, muchos rostros profesionales, con esa concesión al, al show business, vamos a decir, de del ministro de Cultura, que ya lo comentaremos o no. Pero lo que ha dicho Robles, lo que ha dicho Isabel Celá, ha sido rotunda con las cosas. Lo que ha dicho la ministra de Trabajo, voy a revisar los contratos basura que se están haciendo en este país, lo ha dicho a los cuatro vientos, vamos a revisar el problema que tenemos de las pensiones en España. Ha dicho cuatro o cinco titulares en estos días que está incidiendo con esos problemas que Mariano Rajoy Bray se si ha pasado... Por el arco de triunfo. Claro. Obviamente. Luego veremos si cumplen o no, pero eso es. Pero verdad. de momento está bien lo que hacen. <coughs> decía Decía Chateaubriand que, que en la política solo las palabras nos hacen perdernos. Lo importante son los hechos, ¿no? Y estamos en una fase muy temprana para los hechos. Claro. Y, y estando en una fase tan temprana para los hechos, yo creo que básicamente eh, había una tradición política de, 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 de los 100 días, de, digamos, de, de benevolencia con el nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio que la gente en español hay un gran porcentaje de juventud se encuentra más reconocida en un gobierno de, transversal en edades y en, y en proyección profesional como la actual que el anterior, que daba un aspecto un poco viejuno y cansino y, 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 y paralizado ¿no? que tenía el PP. En este sentido creo que este gobierno En fin, eh, ha sido recibido con expectación, hay que esperar que, a, que empiece a tomar iniciativas y por las palabras podemos hacer grandes críticas. Yo, por ejemplo, acabo de leer unas de la ministra de Trabajo que dice que propone en tres años subir el 10% los salarios de los trabajadores. Y claro, eso es una cosa. Primero, no va a estar ahí de aquí a tres años. En segundo claro. lugar, los salarios se suben en función de cada empresa, si tiene o no, no tiene beneficios. Si una empresa no tiene beneficios. Pero como subes, propuesta de intenciones, no está nada Pero bueno, pero esa cuesta de mi bolsillo. que sí. Sí. Increíble, ¿no? De todas maneras, esos 100 días se los damos a todos los gobiernos, pero no se los dan todos los españoles. Por ejemplo, ya no. vio usted al portero de la selección de GEA, que no le ha perdonado el que le hubiera, se hubiera burlado de la presunción de inocencia del portero que fue del Leti de Madrid o de la selección en el caso Torbe. ¿Eh? Fue presidente en su primer acto. Encontró a su primer enemigo que le, le vino a recordar: Oiga, usted me condenó sin que yo tuviera nada que ver con eso, sí, y, y eso estuvo mal. ¿Eh? Bueno, aquí hay muertos y armario, tenemos todos, pero y si este lo, sabemos, lo tiene muy bien. bien. Es que es que quiero, digo... quiero, quiero matizar aquí una cuestión, y es que Chateaubriand está muerto. Y Chateaubriand hablaba para la gente de su generación. Y por desgracia, lo que llevamos viendo en nuestro país desde hace cinco o seis años, es que más que los hechos, a la mayor parte de los españoles les importan las palabras. Y se olvidan muy pronto, pero muy pronto, de los hechos que llevan ¿Sí? a depende de qué cuestiones. Mm. ¿vale? Nos, onibula, nos, nos nos quedamos on, onibulados con el tema de las, de las, de claro, las palabras. Llegar. Perdón, sigue sí las imágenes. Aparte, aparte, ah. de, aparte de ese tipo de, de, de cuestiones que estamos tratando, aparte del tema de los, de los, de los 100 días, eh, aparte de que tenemos que esperar a ver realmente qué es lo que proponen en cada una de las cosas. No tenemos que olvidarnos que diseñar un gobierno y elegir depende de qué persona para poner eh, a la cabeza de cada uno de esos ministerios. También son hechos y también marcan una línea uh -huh. política en una línea concreta y aquí yo vuelvo otra vez a lo mismo cuando Mariano te estaba comentando no es que el tema de Bildu no es que el tema de tal yo miro las declaraciones de los portavoces de Bildu de estos días después de nombrar a Grande Marlasca y veo el tweet de Otegi rabiando con el nombramiento de Borrell y con el nombramiento de Grande Marlasca y yo te tengo que decir si ellos están jorobados. Si ellos están tristes es cosa. Yo buena. estoy contento. Bueno, yo me voy a pero los hechos, mucho. Pero yo me voy pero a los mucho. Hechos, o sea, cuando más Lo contritos decir. están ellos y más jorobados están, más contento estoy yo. Bueno. Y aquí hay ciertas cosas que se han dicho. Es decir, independientemente de quién creyeran que o qué creyeran que iban a obtener apoyando una moción de censura. Porque aquí todos tenían expectativas y creían que iban a conseguir una serie de cosas a cambio de entrar en el gobierno, tener un secretario, que les apoyara, no sé qué, no sé cuántos. Lo que se están dando <coughs> cuenta es de que Pedro Sánchez, aparte de ser guapo, como decía aquí el, el editor el cine periodista, eh, parece ser que si no es listo está bien asesorado. Pero, pero todos porque, más, ¿eh? porque están montando un gobierno y yo aquí discrepo en algunas de las cosas que se han dicho. No para gobernar sino va a presentarse en las próximas elecciones. Y que le vayan a la contra. El resto de los que están. mira esta no, es una, de, intentas, esta es una de las imágenes que, la contra, que contradice hecho. al presidente después de dar la mano a unos africanos, se la, se la limpia antes de entrar en por, el partido y eso eso ha sido bien recordado hasta en aquel semana. momento, pues pero ella 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 dijo que tenía la mano sudada de previo, que tenía la mano sudada. Ahí lo puede ver perfectamente de todas formas yo lo de Bildo, yo es que me voy a los hechos, yo insisto, me voy a los hechos, es decir, Pedro Sánchez sí, con 84 diputados sí, es presidente del gobierno porque le han apoyado quienes le han apoyado. Yo no sé si sobraban unos o sobraban otros, pero le han apoyado quienes le han apoyado. Y a mí me gustaría también hacer una puntualización sobre los 100 días. De 100 días de cortesía, nada. O sea, ¿qué es eso de dar 100 días de cortesía a un gobierno que llega en moción, mediante una moción de censura en mitad de la legislatura, en una legislatura que la economía va a velocidad de crucero, que vamos a, to a toda sí, sí. máquina a toda máquina en España y de forma abrupta rompe la marcha del gobierno y de la economía española. Es decir, de 100 días nada. Hay que empezar a valorar, a cuestionar, a criticar y a mirar muy de cerca lo que está haciendo el gobierno sin esperar a esos más de tres meses. ¿Pero por qué? Vamos a tener que darle 100 días. No, no, no. Eso nada. Yo, pero, bueno, eso me me yo creo que la, la salida del portavoz, de, Araf Fernando, que conozco hace muchos años y aprecio mucho, es, es totalmente extemporánea. Es decir, a un, re, a un gobierno recién, recién llegado no le puedes eh, pasar un. Unos, unos, unos reproches eh, fuera, fuera de tono. Yo creo que no es, no es adecuado. Y la tradición, digamos, de esperar un poco a cómo funciona un eso gobierno. Eso decir, es una es cosa tradicional, tradicional de toda la De, decir, toda, decir, de, todo todo llega, gobierno, de todos los gobiernos parlamentarios, vamos. Ahora, ¿no? Bueno, la, la, la hoja de ruta que está marcando Pedro Sánchez, estoy de, con, estoy de acuerdo con Julio, aunque no con lo de Chateaubriand, porque las memorias de Ultratumba están para chuparse los dedos, para, para, para llorar mucho leyendo a los románticos. Pero él está marcando una declaración de intenciones. Un gobierno social, un gobierno con. Voz de mujer, europeísta. Un gobierno, bueno, europeísta, cualquier gobierno que, que se produjese en España, como no estamos en, no estamos en Asia, pues sería europeísta. Quiero decir que Mariano Rajoy estaba al teléfono todo el día con, eh, con la Troika, con. en fin. Pero claro, quiero no decir que si. europeísta es por, porque estamos en España. Pero. Lo que es verdad es que eh, las políticas de Pedro Sánchez, que él ya ha puesto en marcha con este, con este nuevo equipo, hay que dejar un poco de margen para que les dé tiempo a hacer declaraciones, a presentar sus proyectos y a ver qué es lo que tienen preparado pues, para recuperar el destrozo de las clases medias, el auténtico destrozo que había hecho Luis de Guindos y sus políticas. Lo empezó, bueno, a zapateta, bueno, eh, lo empezó a hacer Zapatero. Bueno, empezó. Ojo, realmente que es, se nos olvidan las cosas. Es clave eso. Pero la, las políticas económicas son de las que tenemos que estar muy pendientes y luego de las declaraciones, primeras declaraciones que haga Grande Marlasca, porque insisto, hombre Marlasca. polémico donde los hay. Vale, vale. Yo creo que el que el gobierno, eh, el PP, y luego el Hernando Este, que ha hecho unas declaraciones eh, el viernes por la mañana, que es... Como siga así, desde luego puede acercarse el SOE hasta el 30%. ¿eh? Como, como siga así, con ese tipo de declaraciones ya pasadas y tal. ¿no? Porque este secreto, cree todavía, Hernando, que está en la propaganda pepera cuando dominaban la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Que las han dominado todo el tiempo, los siete años que han estado. Otra cosa es. Que ellos potenciaron a Podemos porque les venía bien. Y lo crearon. No solo es eso, ¿entiendes? Pero es que lo sabemos todos. O sea, eso es así. Desde el punto de vista de la, de la economía, de las variables que yo he dicho aquí de macroeconomía sobre los últimos cinco años, no lo he dicho hoy, he dicho que la política de guindos económica es nefasta. Era solamente de apoyo a los lobbies fundamentalmente vacarios, no solo españoles, sino internacionales, y hemos pedido muchísimos economistas, incluso del, del Colegio de Economistas, del yo soy miembro del Consejo General de Economistas de España. Hemos pedido fuera los decretos guindos, porque son nocivos para este país. Han hecho una crisis social tremenda, produciendo una destrucción en la clase media, no te hablo ya de la obrera, en la clase media del 12% de España. O sea, una barbaridad, porque eso en términos de que el 90% del empleo viene de las pymes, que muchas son de un empleado, de dos y de tres y de cuatro, ha generado un destrozo tremendo. Y no le ha importado nada, porque este señor Guindos no ha hecho nada de economía ni sabía de nada porque es muy bluff Eso es tampoco, sabe de finanzas tampoco bueno es mi opinión yo también ir. soy economista exactamente no, yo igual que no, no y soy auditor no soy pero vamos economista, este pero... señor es <coughs> nefasto <coughs> para este país y ha hecho un daño a 3 millones o 4 millones de gente que le ha llevado la precariedad por no hacer nada no, yo, porque yo... solo se empresas. bueno es mi opinión oye tú después lo, lo cuentas que él sí. lleva contándolo 6 años en todas las televisiones porque tenían todo comprado pero ya no lo dejan de tener comprado él ha hecho un destrozo en las cajas de ahorros que se escribirá y pediremos que eso se haga como en toda Europa, porque en Alemania hay 300 cajas de ahorros y este hizo los dos decretos lindos para cargárselas. Bueno, Esa es la verdad. Muy bien. La complejidad de la economía es que ¿por qué se va Mariano? Porque otro rollo del Hernando este es, que es que entró, como entró, cómo ha entrado. Constitucionalmente, aquí ha habido cuatro mociones de censura y una ha valido, punto. Hubo otra del SOE que se quedó a 10 votos o 12. Que sí, que sí, pero que eso, a punto, eso ya queda atrás. Casi va, va. con los mismos apuntes, casi queda, con los mismos va, va, apoyos. Que pero atrás. tratar de deslegitimar, de deslegitimar, como hace el PP, la entrada con 180 escaños por la vía del 113, que es constitucional. Es antidemocrático, es antiestético, y no, y no sé, porque se ha hecho en más sitios, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en que están todos eh, los lados, querido eh, amigo. Eh, no, no, ¿no? La Alianza presentó una moción de censura. ¿eh? Hasta en Murcia, bueno, acuérdate. Antonio. Yo, y perdió. Yo, yo creo que Luis de Indos no es un insolvente ni es un bled. Bueno, es mi opinión. Eh, vamos. En absoluto, vamos. vamos. Eh, lo que sí creo es que ha, eh, se ha limitado en muy buena parte a cumplir las instrucciones de Alemania sí, sí, sí. cuando España necesitaba otras reformas sí. adicionales. ¿Y que la precariedad que, que tiene quizá, España hoy? Bueno, sí, pero, ah, amigo. pero es que esas... Es ah, que hay, a, a él no le interesa, pero a mí sí. No, no nos interesa a todos. Te... A él le interesaban sus bancos, hombre. No, ya no, lo sabemos todos. No, 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 me no. Vamos a ver. A él que... no le interesaban a este país, hombre? Eh, no. José Luis, hay que tener no una posición. El... Lo llevo diciendo cinco años. Pero, es que el público, pero, pero, tío, pero yo tengo... el público. Esto no sé quién lo dijo, pero debí decirlo eh, hace siglos. Uh -huh. El poder es la impotencia. Y en el momento en que te dan el poder, descubres lo impotente que eres con el poder. Porque el poder tiene sus limitaciones y solamente las descubres cuando lo ostentas o lo detentas bueno estaremos bueno una Entonces, que va una que va a, a tener... Voy, a lo que voy sí. eh, que ninguno ni Don Mariano Rajoy ni el, el señor Guindos, ni el señor Sánchez ni el, nadie de, va a poder eh, hacer lo que quiera eh, y se verá limitado por las circunstancias y por muchas cosas o sea que tampoco es eh, yo creo que él tendría que haber hecho más reformas que a lo mejor a ti no te gustan él lo pero... no defendía el interés común el interés colectivo Uy. interés sí, el inter, él, en mi opinión mi opinión es que de, él defendió intereses privados no el interés común puto, bueno, es mi vamos, opinión. A, vamos al espacio tradicional en este programa formidables hoy dedicado a un a un hombre Luis Torres presidente de una asociación para ayudar a los niños que tienen problemas hepáticos los trasplantados y los no trasplantados menuda la odisea de los padres que tienen un niño, una niña, un hijo, una hija, con ese problema. ¿eh? Menuda. Escúchenle. Bien, ¿qué duda cabe que el cargo más importante después del de presidente del Gobierno es el de la única vicepresidenta, Carmen Calvo, una mujer controvertida, claramente feminista, claramente... Eh, pues eh, el eje motor ideológico de ese gobierno, muy, muy en la línea de Pedro Sánchez, pero con un pasado que fue haber sido ministra de Cultura y desde ese cargo del Ministerio de Cultura ser la responsable de algunas butades verdaderamente históricas. Las vamos a ver. Carmen Calvo es la elegida por Pedro Sánchez para ser la nueva ministra de Igualdad. La exministra de Cultura atesora numerosas salidas de tono en multitud de asuntos, especialmente relacionados con el feminismo. Calvo no tuvo reparos en decir que la seguridad y la libertad de las mujeres es el principal problema de España. Porque nos parece que es el principal problema que tiene este país, la seguridad de las mujeres, las libertades de las mujeres en todos los ámbitos y en materia de sus libertades sexuales, la calidad de muchos de sus derechos. Y esto opina sobre el amor romántico. Hay que acabar con el estereotipo del amor romántico, es machismo encubierto. Esto sobre el feminismo. No conocer la historia del feminismo es conocer la historia de los últimos 200 años de la irrupción de las democracias en el mundo y por tanto es conocer la historia de la mejora de la democracia también para el conjunto de la ciudadanía. Y esto otro sobre el machismo. Lo que el machismo no tolera es nuestra libertad. Eso es lo que no tolera el machismo. Lo que no tolera un machista, eh, en algún caso que se acaban convirtiendo en asesinos de una mujer, es la libertad de ella. También se recuerda de su etapa en el Ministerio de Cultura, en el gobierno de Zapatero, otras perlas que le valieron para ser apodada como ministra de Incultura. Yo he sido cocinera antes que Fraila. El español está lleno de anglicanismos. Un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes. Estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie. Esta es la hoja de servicios de Carmen Calvo, la próxima ministra de Igualdad. Personaje muy importante en un gobierno de celebrities muy dispar. Y, y sobre todo, ojo, lo lamentable es que esa idea de que el dinero público no es de nadie la comparten millones de españoles. Y no todos son de la ideología de doña Carmen Calvo, sino que eso está. Más generalizado, lamentablemente. Al contrario, señora, no. Eh, el dinero público es de todos. Es mucho más valioso que el propio. No es que no sea de nadie. Cuando uno decide utilizar una sábana de un hospital para hacer una pancarta, si la sábana no la has pagado tú, estás malversando un dinero que es de todos. Y esa, eh, eso lo acabaremos pagando todos los españoles. Todo lo que no sea ir en ese renglón, pues es ir mal. Arranz, que tú me pedías palabra. Bueno, eh, eh, un apunte brevísimo y entro con Calvo. Eh, de acuerdo con Balbás al 100%, un ministro de Economía que ha sido el, el responsable de la filial en España y Portugal de Lehman Brothers, de, el responsable de la crisis bueno. subprime y, bueno, de, me, y de la bueno, crisis hombre, que afectó a pena. millones de familias, sí, 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 lo claro prefiero, que. querido Javier. Se llama Ginto, sí. prefiero podemos avanzar. A Nadia Calviño, podemos avanzar. Que es, que es la o seguimos. Eh... Entonces, con Carmen Calvo. A favor, a favor de Carmen Calvo. <laughs> dos cosas. La primera. Ella estuvo en la Comisión de la Aplicación del 155, uh -huh. asesorando y nos consta a Soraya Sáenz de Santa María para ver cómo se... Pues una, unas palabras y, muy amables. Y, y dialogando con ella para ver cómo pues se sí. aplicaba. Y luego. También me consta que como consejera de cultura de la Junta de Andalucía ha tenido enfrentamientos muy gordos. con gente de, del PSOE, de dentro del partido. Eh, con alguna rival que otra, manteniendo posturas muy firmes en cuanto a la corrupción que había dentro del PSOE de Andalucía. Eso lo sé por una fuente que tengo es del que PSOE ella de Andalucía. Fue consejera de Cultura, ¿no? ¿no? Ella fue consejera que de Cultura. De Andalucía. Y cuando. No, no cuando, de Andalucía. Sí, sí, sí. Antes que ministra fue eso. Ella, por ejemplo, ¿no? fue una de las, de las primeras detectoras del tema de la corrupción en la Junta Andalucía. Lo sé porque, bueno, y, y ha salido en varios medios de comunicación que ella tuvo esa, desa eh, esa desafección por ahí. Entonces. Es verdad que a veces nos quedamos en la anécdota de decir que mete la pata, que se equivoca, que no sé qué, que dice pixi, dixi, que no sé qué. Es verdad que no es tolerable en, en, en un ministro, pero yo insisto que hay que dejar a Carmen Calvo también que diga qué es lo que tiene que hacer. Nota, ¿no? pues supuesto yo. que sí. Esto es política aquí. Pues la primera circunstancia que ocurre es que este señor, eh, el actual presidente del gobierno, tiene que eh, recurrir a personas de gran confianza. Eh, y, 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 y es evidente que Carmen Calvo es o ha sido de las pocas personas en las que él ha tenido la confianza suficiente para delegar una serie de asuntos. doctora resultados. en Derecho, además. Pero si eso, eso no tiene nada que ver. Es de quién se fía él. Sí, y sí. de quién puede fiarse después de haber pasado una travesía del desierto extraordinaria eh, que ha revertido de una manera eh, sorpresiva y, y se podría decir que incluso magistral desde el punto de vista del resultado. Entonces. Eh, yo, es pues que por encima de que sea licenciada en Derecho, haya dicho lo que hemos oído, etcétera, etcétera, supongo que este señor confía en ella y necesita a alguien en la presidencia del Gobierno. Que, que sea de su máxima confianza, que no le va a crear determinados problemas, que no se va a ir de la lengua en cosas que sepa y que solo tenga que saber ella. Es decir, es el ejercicio del poder. Y, y, y en esos cargos de confianza, pues a lo mejor eh, esta señora era la, la, la única persona o la mejor persona para desempeñar el cargo. Cortázar. Sí, yo a mí, más que la, en fin, la, las anécdotas estas que son realmente divertidas, ¿no?, lo que me interesa es el concepto de igualdad ¿no? y cómo está al han subido del nivel a nivel de vicepresidencia. Eh, la igualdad es la esencia del socialismo, que consiste en somos todos iguales y tengo una enorme cartera de dinero de los contribuyentes para equilibrar y equilibrando hago mis bolsas de votantes y de adictos, en fin, es una especie de neocaciquismo no pagado por el cacique sino por los contribuyentes que los políticos manejan. ¿no? Entonces yo creo que lo criticable es el nivel que está alcanzando esa, esa bolsa de recursos y el concepto de igualdad, y también criticar un poco, entender, que el Partido Popular no, no comprendió la esencia de esa idea socialista de igualdad y mantuvo un ministerio de igualdad. Es decir, lo montó Zapatero en su día, llega el, el PP con la señora Mato y sigue con el Ministerio de Igualdad, no se dan cuenta que es que es una idea socialista y que lo que es propio del centro de derecha es la libertad, no la igualdad. Bueno, a mí sí que me preocupa que la vicepresidenta del Gobierno, que no olvidemos que es la que sustituye al presidente del Gobierno en los consejos de ministros, cuando el presidente está fuera de España, por ejemplo, y no, y no van a ser pocas las ocasiones, a finales de mes, por ejemplo, se va a Bruselas y el Consejo de Ministros que haya, no sé si el 28 o 29 de junio, lo va a presidir Carmen Calvo, pues que la vicepresidenta del Gobierno diga cosas como que el dinero público no es de nadie. A mí sí que me preocupa que España esté en manos de una persona que tiene ese concepto de del dinero público, pero más allá de eso también destacaría de, de su perfil el contraste que supone con el perfil que tuvieron tanto Soraya Sá de Santa María, única vicepresidenta de Mariano Rajoy, como recordó el mismo el lunes pasado, o María Teresa Fernández de la Vega. Eh, o incluso las que han estado también en el, en el gobierno anterior. Es decir, eran perfiles eh, mucho más políticos o mucho más de carga política, digamos. Yo creo que esta vicepresidencia es más de carga de gesto y de talante que quiere tener el gobierno de, de Pedro Sánchez. ¿no? Va, hay, una, hay un matiz ahí que yo creo que es bastante importante para, para indicarnos lo que, lo que podemos esperar de este gobierno. Bueno, creo que de acuerdo. tocaba una, una mujer. Desde hace 15 años, todas las vicepresidentas del gobierno han sido mujeres, porque es. Todas. Todos, todos, desde hace 15 años, todos, todos, Teresa Fernández de la Vega, eh, luego fue una ministra, una ministra de nombre, en fin, que es mejor que te olvides, Elena Salgado, acuérdate que nefasta en términos económicos. Muy amiga mía, mía, le has salgado. Un poco mejor que Guindos es, pero bueno, pero bueno, un desastre. Nefasta en términos económicos para este país. Bueno, es igual. Es que no sabéis lo que pueden hacer los, los políticos cuando están en. Ya, ya, ya bueno, luego ¿eh? fue Soraya. ¿eh? Y después de Soraya eh, tocaba Carmen Calvo, era la más clara. Tiene es una señora que tiene eh, una trayectoria importante. Es profesora titular de Derecho Constitucional y y doctora por, por Córdoba, hasta ocho años de consejera de cultura en Andalucía, ella era cierto azote de la corrupción allí. Es que lo denunció y, ella y por eso dejó Y por eso la, la, mandaron, por eso para la mandaron para Madrid. Zapatero solo la aguantó aquí tres años o cuatro, no era zapaterista para nada, ni estuvo en la ejecutiva de Zapatero, ni, y solamente estuvo hasta el 2007. En 2007 Zapatero, para pa allá, ya. O sea, que eso, eso, está, eso está claro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que ella es feminista y, y defiende la igualdad. Claro, pero es que es si normal, es, es que pero nunca los, defendió, los nunca, nunca, por la igualdad. Nunca defendió es, a no, Mercedes o sea, Alaya, ¿eh? No. ¿Eh? ¿Eh? Nunca. ¿Cómo? A la juez instructora del caso de los seres nunca la defendió. Pues mal mira hecho, tú sí, los... mal hecho. No, pues mira Estoy que ya... había motivo, ¿eh? Sí, pero que pero bueno, te, le le en, bueno, en, bueno. en su historia de, bien, de la edad que claro. tiene, que ha hecho. Su cumpleaños fue el día 7 de junio. O sea que, en fin, hace poquito salió de, ¿no? ¿De, quién? Eh, de ella, de la, de la vicepresidenta. Pero no ah. quiero decir la edad para mujeres, no, no se dice. <laughs> Pero bueno, ella es ágil, hablando. Es una feminista que sí si defiende la igualdad, como los socialdemócratas lo defendemos. Libertad, fraternidad y e igualdad. Está ya en la. En la francesa, en la revolución ¿no? francesa. Pero bueno, entonces, ella, ella eh, Yo me parece creo que hace igualdad, un buen papel. ¿sí? Ella, ella cree que, que defiende su papel desde las primarias. Eh, eh, que dicen aquí, la legitimidad de, y el liderazgo de Pedro Sánchez es tremendo, llegó a sacar el 72% ya en la última de Madrid, que eso ni desde antes de la primera república nadie se hacía con el 72% de Madrid como se ha hecho Pedro Sánchez. O sea que te quieres decir Pero el el liderazgo de tiene, 72% ¿De de de del total. Ah, de esa cosa tiene... que había antes. Sí, de la, sí, sí, exactamente. La participación de los socialistas de, de Madrid. Pero bueno, yo creo que el liderazgo que decimos es... Eso de la... De que eh, la data, bueno, estuvo 10 meses del golpe del 1 de octubre, que también fue el 1 de octubre, que yo creo que fue ilegítimo por parte del de la vieja guardia más bien andaluza, Chávez y los de siempre, es decir, la vieja guardia que quería seguir, pero que han perdido, es decir, que eso ya, el liderazgo se le ha consolado, y es verdad que esta se, lo, lo, lo ha conseguido, y yo creo que Carmen Calvo va a ser una buena vicepresidenta política, y se llevaba bien con Soraya. O sea, que tenía 65 años. Fíjate 62%, que hizo el 155. El 62 ¿Hubo algún de movimiento? La la no? Madre mía. Ni una duda. En la defensa de la Unidad Nacional. Mí, Porque encima más de constitucional. Hay una cosa de la, de, la, de la vicepresidenta, una, ¿eh? Una, una que me preocupa. El anglicanismo una. en la, el lenguaje. No, de español. no. El, el, de vamos este. a ver, trabarnos en, en un Humano. momento dado en el, en el lenguaje e inventarnos eh, palabras, incluso en, en griego, que terminan por no existir, eh, le puede haber pasado al, al, al más pintado. De ella me preocupa especialmente el concepto de que el dinero público no es de nadie. Es un concepto letal. Eso no es un error, es un 11 es una años, forma, Da igual, es una forma de entender la política. Quiero decir, el motivo de la existencia de la Gurdel, entre otras cosas, es pensar que el dinero público no es de nadie. Hace 11 años es que había mucho, acuérdate. ¿Sí? Había hasta de Da igual. Decir, el, no problema, el problema de la corrupción en nuestro país y del nepotismo en, en, en nuestro país por parte de los políticos es pensar que lo público no es absolutamente de nadie. Si de allí a aquí lo ha corregido, chapó. Maravilloso, no va a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Si ella estuviera diciendo los temas eh, sobre género o sobre el amor romántico o sobre la igualdad o sobre la violencia sobre las mujeres eh, siendo ministra de Cultura, pues me preocuparía que está más centrada en unas cosas que en otras, pero es que va a ser ministra de Igualdad. Que hable de estas cosas que a ella especialmente y desde una línea política bien marcada e ideológica le preocupan especialmente. Me mm. parece lo, lo, lo adecuado. Oye, podremos bueno. estar más de acuerdo o menos de acuerdo en depende de qué cosas, pero le van al pelo al ministerio bueno, que tiene que ocupar. Primera línea de tensión que va a tener problemas en ese gobierno Pedro Sánchez con ella. Por un lado, están en los jueces y fiscales amigos de Baltasar Garzón, por ejemplo, Lola Delgado, muy amiga, y los que estaban contra Baltasar Garzón, Margarita Robles, los que no le perdonarán nunca. Eh, pues eh, algunos eh, lo que pasó en aquellas fechas. Grande Marlasca, el ministro del Interior. Fernando Grande Marlasca. Un hombre que ha sido todo en la judicatura. Eh, un tío de Bilbao que ha sido muy duro con la ETA. Pero que ahora los del PNV dicen: Bueno, bueno, sí, pero nos va a tener que ayudar porque a los presos hay que traerlos para acá. Y, en fin, ya le leerán la cartilla. Vienen a decir Andoni Ortúzar y todos estos. Mariano, que lo hemos visto ya estos días atrás. no Este hombre. Pues eh, tiene. Eh, los jueces en el Ministerio del Interior tradicionalmente en España acaban muy mal. Caso Bello, caso Zoido. Caso Zoido, porque al final todos estaban contra Zoido. Eh, este no sé cómo le va a ir, ya lo veremos, habrá que dejarlo en margen, lógicamente. Pero yo me permito recordar algo que cabreó mucho a la policía, y es que este era el instructor del caso Faisán. Un caso de que unos policías delataban a Letarra que recogía las botellas, el dinero, en Irún, en un bar, ¿eh? el bar Faisán, y este hizo ahí un enjuague, un lavaje un poco guarilongo. Acabó condenando a dos policías sin ir para arriba a, a ver quién les había dado la orden, porque los policías hicieron viajes para estar ahí, para salvaguardar a José Baelosegui, que era el hombre a salvaguardar, porque Zapatero estaba negociando en esos momentos con Josuyón y Maz, eh, pues algo eh, que acabó cristalizando en la tregua bueno todo eso lo apañó judicialmente Fernando grande Marlasca por eso pues hay muchos que en fin, que lo ven con cierta preocupación y que creen que además hay otra ironía a Fernando grande Marlasca le llevó al Consejo general del poder judicial el partido popular. ¿Qué ojo tiene el Partido Popular buscando a su gente? Y ha sido una sorpresa que eh, Fernando Grande Marlasca aceptase. ¿sí? Ha sido una gran sorpresa. Y ahí está. Bien recibido por policías y guardias civiles. tan encantados. Bueno, muy educados todos. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar. En cualquier caso, los de Bildu están muy en contra de Marlasca. Le odian a morir. Ahora les vais a escuchar. Y aquí valdría aquello de la propiedad asociativa, el que no le gusta a uno que me cae mal, a mí me cae bien, ¿no? Pues eso, más o menos, es lo que habría que decir. Escuchamos a Bildu cómo ha encajado el nombramiento de Grande Marlasca. Nombrar como ministro del Interior a, una, a un juez que ha sido condenado por no investigar las torturas, que es eh, impulsor de la vulneración de derechos humanos en el caso de los presos y sus familiares, como defensor que es de la política de dispersión, eh, un juez que nunca ha visto pasar torturados por delante suyo y que siempre ha negado la realidad de la tortura, creemos que no es un buen comienzo en ese sentido. Bueno, de todas maneras, yo me quedo más con la visión. Ahora vais a ver lo que opina de Elotec y tal, pero me quedo más con la visión del PNV, ¿eh? de que, bueno, sí, pero ya, verás, que a este le tienen que leer la cartilla, porque esto está, parece que no lo dicen, ¿eh? pero parece que lo estén insinuando. Esto está negociado, atado por más arriba, y ni Marlasca ni el otro, da igual, ¿no? Mariana, ¿qué opina? Sí, sí, yo creo que, desde luego, ha sido uno de los fichajes más llamativos de Pedro Sánchez en su gobierno, y yo insisto, yo creo que habrá que, que ver. Eh, cuál es la misión concreta y cuál es el objetivo concreto que va a tener Grande Barlasca al frente de este ministerio. ¿no? Yo creo que lo acabarán, acabaremos viendo antes o después, porque yo lo que, sí no, lo que sí que no me creo de ninguna de las maneras es que el PNV haya apoyado a Pedro Sánchez a cambio de nada. Es decir, yo creo que ahí hay algo detrás y tendrán que explicarlo. Es decir, estamos ya eh, a, a sábado, hace ocho días, nueve días de la moción de censura, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no ha dado ni una sola rueda de prensa. Es decir, los periodistas no le hemos podido hacer ni una sola pregunta. Bueno, ahí no cambia mucho con bueno, el Bueno, pero anterior, habría ¿no? que preguntarle de una vez por todas. O sea, la pregunta es la, la, la pregunta, la pregunta es, en este momento, la pregunta es en este momento es a cambio de qué ha tenido los, los votos, por ejemplo, del PNV. Yo creo que esa pregunta hay que hacerla de, de, sí. de una vez al presidente del Gobierno. Entonces, a ver si se deja hacer preguntas ya por la parte de los periodistas, porque igual que lo decíamos también en la etapa anterior, hay que decirlo en esta etapa. Ya te doy yo la respuesta, Mariano. Desde luego. Ya te doy Hay, yo la esperar, respuesta hay, hay PNV. que PNV. esperar Guillermo. No, yo, yo en el tema del PNV yo creo que hay un vínculo histórico desde la época de la República, la unión de, de, de PNV con el PSOE es, es histórica y, y o sea, tienen una, una, una confluencia y unas relaciones mucho más fluidas que con el PP. No gobiernan juntos Pero yo, en, en, ahora mismo, ¿no? Exacto, gobiernan en el País ah, Vasco juntos. ¿no? Realmente desde hace Pero, 25 años menos los cuatro de Vasco. Yo voy un poco al tema de Marlasca que era el que nos, nos ha... Nos ha que ruego. O sea, está sobre la mesa, ¿no? Yo creo que la, la, lo importante de Marlaska y de Borrell es, el, es que son dos políticos de carácter. Y yo creo que en esa mesa de 17 ministros con políticos de carácter y de posición, vamos a, a ver eh, realmente un gobierno de gabinete en el que se debaten en el gabinete las cuestiones. Porque es que estamos acostumbrados en la época de Aznar y en las de Rajoy, en las que son gobiernos de sibuana. Es decir, ahí nadie decía nada en contra de la posición del presidente. El presidente despachaba con los ministros como si fueran secretarios de Estado, Lo llamaba uno a uno y luego en la mesa todos hacían sibuana. Pero este este gobierno, este gobierno tiene personas con carácter y composición. Y realmente va a ser muy difícil manejarlo como lo ha hecho hasta ahora. El, PP. Que el, el PSOE en principio siempre ha tenido una estructura más mucho más democrática que el PSOE. De el debate, por lo menos, habrá que dejar un espacio para verlo. No, porque no, 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 si Marlaska, que ha estado no, 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 siempre en no, no, no. contra del acercamiento de los presos, ahora está a favor, pues será sí. un tibuana de la misma manera que el Los hechos. Yo creo que el, los hechos. Tanto Fernando Grande Marlasca, que es, Además, es de Bilbao. O sea, el, eso marca mucho. Eso marca mucho. <ríe> <ríe> tiene un currículum increíble como juez. O sea, que claro, que él tiene su opinión y juzga, que es lo que la, la, le han mandado, ¿no? Entonces, ahora es ministro de Interior. Yo creo que es un señor que, fíjate, que, del cual Pablo Iglesias ha dicho que es del PP. O sea, que eso es público, ¿está? Pero en los desayunos de la 1 de, de, de anteayer de O sea, que es que no ha sido que lo dijo en un sitio, porque claro, lo que se dijo hace 10 años o 15 es muy distinto de lo que es, incluso lo de hace 3 o 4 meses ya es mucho tiempo en política, pero eso es que eso es, lo dijo Pablo Iglesias ayer. Entonces creo que el interior lo, lo hará bien y quizás eh, tenemos que acostumbrarnos a la diversidad, es decir, que, que tampoco que un gobierno sea monocorde, no a Borrell, que lo conozco bien y he estado con él en, en política, es el líder del sector renovador del PSOE desde el 97. Es un líder político. Bueno, lo de una de de tremenda además. y yo no creo que nadie choque con él porque él, además de un enorme e e europeísta, ha sido presidente de eh, del Parlamento Europeo y, consejero y, y dejó de la hace 20 años sí. de ser de ser ministro ya pero 22 dicen, años hace. Pero dicen que tiene muchísimo carácter. es difícil no tiene chocar mucho grado porque es un líder luego hablaremos de no, no, Borrell por favor. es muy buen eh, no. argumentamos en las el cosas. tomate judicial pero que este es bastante el es que tiene el judicial no es más su, su bueno. tema es político y es Cataluña porque él es claro un catalán de primera o sea, además, ministro además del Interior de Fernando Grande Marlasca, al que apoyó al que apoyó Margarita Robles para llegar llegar a donde llegó políticamente dentro no, de, no. Los, de los hemiciclos judiciales, por decirlo irónicamente. En el sentido inverso, en la oposición más brutal a esa línea de pensamiento, Margarita Robles, Grandemarrasca, Fernando Andreu, que también será secretario de Estado, fin, tan, va, está la ministra del ramo, que por primera vez en España es una fiscal. Tradicionalmente esto pues, es un abogado del Estado, es un juez, pero... Nunca ha sido una fiscal o un fiscal. En este caso, Lola Delgado, muy conocida en el Partido Socialista. Y, persona, ahora vais a ver unas imágenes que desveló en exclusiva esta casa. Todavía recuerdo el estudio de un sábado por la noche, más se perdió en Cuba, todo lleno de trofeos de caza, ¿verdad? Es la famosa cacería en la que el ministro del Interior, Mariano Fernández Bermejo, en la que el juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar garzón en la que el jefe de la policía judicial de la gran policía judicial que había en España en ese momento y en el que Lola Delgado se habían citado en una cacería para poner los relojes en hora ella no siguió siendo la fiscal del caso urtel tengo que decir pero 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 ahí estaba en el conciliábulo previo para fijaros bien en las exclusivas que da intereconomía en momentos clave de la historia de este país ¿eh? Eso si no no se hubiera conocido, si no hubiera sido y, por el esfuerzo de, hecho de esta casa. Puesto, ¿eh? Por cierto, el Lola Delgado, además, ahora hablaremos de Lola Delgado, pero es que además. acompañó en aquel célebre paseillo a Baltasar Garzón hasta el Supremo, donde los propios jueces consideraron y sentenciaron y condenaron por prevaricación al que fue el juez Estrella, no sé cuántas las décadas, eh, y en política, uno de los que se conjuró contra. Felipe González, porque se sintió maltratado en la política. De ahí nace la desavenencia, porque Margarita Robles, eh, cuando lo del Lasse y Zavala, acordaros todos, dijo: hay que ir hasta el final, caiga quien caiga. Y muchos sectores del PSOE no se lo han perdonado nunca jamás. Bueno, os digo esto de las cosas que ha hecho el Grupo Intereconomía con cierto orgullo, porque las hemos hecho. Luego veréis algunas sobre Borrell, esta. Esta es clave, la de la cacería, ¿no? Y, y porque tengo que daros un mensaje de carácter personal, un mensaje de esta familia que es Intereconomía Televisión y de la que creemos que vosotros también formáis parte. Quizás eh, hayáis visto que estamos buscando patrocinadores, gente que como, como tú eh, cree que somos necesarios, gente que crea que Intereconomía merece la pena y que tiene que seguir adelante. Por eso... Si tú te sientes uno de ellos, yo te pido que llaméis al teléfono 9108-67636 y os pedimos una colaboración de solo 6 euros al mes, que apenas son 20 céntimos diarios, para a, ayudarnos a poder seguir diciendo lo que nadie más dice. Y os doy las gracias de antemano, naturalmente. Esto es bastante común en Estados Unidos que la gente... Eh, pague los medios que cree que sostienen eh, la verdad que con la que más coinciden pero en España hay que hacer eh, cierta pedagogía. Bien, dicho esto vamos a recuperar el hilo con Dolores Lola Delgado que es una persona también con mucho carácter ¿eh? y que estaba pues en todos los rollos de Baltasar Garzón, se especuló muchísimo sobre una enorme amistad, entre ambos es obvio que la hay porque si no, no acompañas en un momento en el que cabía la posibilidad de que condenaran a, a Garzón. Lo hizo ella, tampoco lo hizo en solitario, también la acompañó algún que otro juez, ¿eh? pero poquitos, ¿eh? no serían más de cuatro. ¿eh? Bueno, Lola Delgado. ¿Quién es Lola Delgado en el.? Bueno, sur? Lola Delgado estuvo. Eh, es fiscal y desde luego estuvo ya en, en Barcelona en los años 90, eh, o sea, sí. como fiscal. O sea, bueno, como ayudante de primer bueno, bueno, Pero claro, también Estamos era muy sus joven. orígenes, claro. claro pues. Es que en el 93 no, era una jovencita. No, no, no. Eh, entonces, bueno, tiene, tiene un, hasta luego también de fiscal de apoyo en la Corte Internacional. Tiene, Ahora coordina Como, como, como fiscal el, es muy... Coordinado al yihadismo. Es, estas es coincidencias de que estuvo... Bueno, pues sí, que es amiga de, del sector de, de jueces para la democracia y de fiscales para la democracia y lo que tú quieras. Son muy poquitos, esos son solo el 10 o 15%. Pues es normal que conozca al señor Garzón, ...como no lo va no, a conocer, no, no, lo, lo conozco yo mucho también. Eh, lo conozca, y he estado con él hace, hace 15 días. No, no es menos, otra cosa. Hace 10 días, lo conozco perfectamente. No estamos hablando de conocimientos. Y lo llevé yo sino al PSOE de que ha habido... a dar conferencias en la FSM en varias ocasiones. Y Borrell mm, O sea. Además de Borrell, el otro que yo veía fuerte ahí era Garzón. O sea que, bueno, pero se fue, bueno. me echaron y se enfadó con el soy. ¿Qué Lola, vamos Lola, a hacer? De Lola, 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 delgado, Lola. Lola. Así es la vida. Eh, desde luego, que se haya visto en el escenario que tú muy bien apuntas, que es el de la cacería de, de Bermejo, en aquel momento tan terrible, donde la separación de poderes brilla de por la su la ausencia. Pero había 200 personas en la cacería. Eh, bueno, pero, eh, no, no. Pero evidentemente... Había 200 no bodies, y estos que estaban juntos iban por su lado. Ah, bueno. y seguro, si quieres te cuento dónde fueron cuando acabó la cacería los varones. Seguro que a la Delgado ahora mismo no le hace ninguna gracia haberse retratado de aquella manera en ese momento. Claro, pero bueno. Y yo creo que eso tiene que quedar muy claro, que entronca con, con Grande Marlasca, porque a mí no me gusta estos saltos, si están delimitadas la separación de poderes de... De el, el poder eh, ejecutivo, legislativo y judicial haciendo piruetas, ahora dentro del en gobierno, ahora me salgo, que sí. fue a lo que jugó en Baltasar eso, en Garzón. En eso hemos empeorado, sí. Porque fue a lo que jugó Baltasar Garzón y ha acabado como ha acabado. Primero traicionado por Felipe González, después ha acabado totalmente inhabilitado. Estos saltos que se dan en, en, en un ejecutivo de jueces cuyas sentencias han condenado o han absuelto a personas que de pronto se ven nada menos que en un ministerio de interior... Pues a mí me parece, mmm, por lo menos, lo poco, poco ético. Poco ético ¿no? Es decir, eh, no, no, me, no me parece atractivo. Y desde luego, Lola Delgado, en ese contexto, estaba fuera de lugar, aunque hubiera querido amigo sí, 200 eres. personas. Eso fue es una metedura de gamba descomunal. Diez años hace. Ha, ha traído muchísimas consecuencias. Sí, ¿por qué sí. no se puede mezclar. Mí, el, el mí, su estrés, poder. Pero me quedo con lo que tú dices, pobre del país que tiene a sus fiscales y a sus jueces haciendo el, de ministros. De ministros. O de ministros pero es claro. igual. Cuidado. Vamos a ver. Y que eso es preocupante. Eso. eso es preocupante en el momento en el que están ejerciendo una doble función, jueces y a la vez ministros o fiscales y a la vez ministros. Ah, sí, es no, 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 no. En, si en el momento en el que tú tienes que ejercer la parte política, dejas la parte ejecutiva a la parte judicial y no la estás cumpliendo y luego vuelves, es que si no, lo que estamos diciendo es que por el mero hecho de desempeñar en un momento un cargo concreto, estás expulsando a personas no, de la no, política. No, no, o sea, no, estás no, no. Pero hay, muchas, hay, hay muchos... Julio, hay muchos cargos que exigen un barbecho, claro. un tiempo de separación prudencial, uno, dos años, los que sean, lo sí, que acuérdate que pasó digo, con Baltasar Garzón es que cuando volvió a juzgado lo dejó todo y se puso a buscar a Mister X esto claro. es así o no, no bueno, es, a ver. así le ha Ahí ido solamente te digo una cosa que yo le he dicho así le ha y ido en apartado, en directo, de carreros, apartado de la carrera de la por eso por eso Lo, por eso acaban lo de Garzón es, es distinto a todos los demás a Garzón se le llama le llama al Sol en el 93 es el 2 de Madrid hace una campaña impresionante le da un millón le da un millón de votos al Sol y probablemente a la victoria y luego le dan un puesto de coña. Pero es que el puesto secretario ni existe hoy. De que era Secretario de Estado de la Droga. Joder, pues no es para, poca para, cosa. Y, y no lo hace el Ministro de Justicia. Antidroga. De verdad, de chiste. Se fue, le llevamos por todas las agrupaciones, era un éxito a los medios de comunicación. Yo era miembro de, de la ejecutiva de la, de la FSM en ese momento, lo conocía perfectamente, eh, y, y secretario general del PSOE de Buena Vista, le que era de las fue allí también, a mi agrupación, a darlo. Bueno, era. Por las calles, un líder total, porque él se presentó a las elecciones. Él era el diputado del Sol por Madrid para legitimizar a Felipe, pues todo eso del gal y todo el lío de la corrupción que ya empezaba. Acuérdate filesa, maleza, tal. por eso, para eso lo utilizan. No es lo mismo que llamamos a un juez o se llama a un fiscal que, que viene de su casa. ...normalmente no le sale bien, el rollo este... O sea, usted, ...no el, sale muy el bien. El servicio eh. a la patria ni lo ha leído, ¿no? O sea, no esto se trata el, de a ver qué pillo. Él quiso hacer el servicio, ¿eh? No, sí, no bueno, es, lo es lo que quería ser ministro. También en una cafetería ¿No no le dieron ministerio También en una cacería de Toledo dice sí pero eso no puede es, ser perdón que de Ficho. el resentimiento en otra cacería. el resentimiento que no te hayan dado lo que te habían prometido te lleve a actuar de la manera que actuó eso no es serio yo ni yo lo no considero, considero una pérdida de activo político de envergadura que hizo el sol en ese momento ¿Qué, qué te bueno diga? a mí es verdad que a mí eh, me puede parecer ético pero desde luego de estético tiene poco ese salto ya, ya. entre el poder judicial y el poder eh, ejecutivo a mí no me gusta personalmente me parece poco estético como mínimo no pero es verdad que Dolores Delgado aparte ya. ...al margen de este comentario... ...llega un ministerio especialmente sensible... ...en este momento de, de España... ...es decir, es, es, tenemos eh, ese intento de secesión de Cataluña... Eh, ...que todavía no está apaciguado ni muchísimo menos... ...y de hecho Rafael Catalá... ...pues ha sido uno de los ministros eh, más polémicos también... ...seguramente muchas veces relacionado con, con este asunto o, o no... Pero, ...pero bueno, pero desde luego su función... ...va a ser, va a ser absolutamente eh, fundamental... Eh, ...su antecesor estaba reprobado... ...eso hay que recordarlo también... ...estaba reprobado por el Congreso de los Diputados... Rafael Catalastaba era uno de los ministros más quemados en esa última etapa del gobierno de Rajoy, era uno de los ministros que estaban más quemados en ese momento, era, empezaba, a ser ya un, en, empezaba a estar en una situación un tanto incómoda a mitad de legislatura y bueno, pues el relevo, vamos a ver por dónde va Dolores Delgado y hasta dónde puede llegar. Yo solamente apunto dos cosas que deja pendientes. El anterior gobierno y que yo creo que no, no sé si van a, se van a poder producir una de ellas era la ampliación de la prisión permanente revisable, los casos de la prisión permanente revisable el Partido Socialista está absolutamente en contra a ver qué, qué, qué movimiento hace el gobierno socialista. Porque y es Lola un tema, Delgado también está en contra. Es, es, es un tema absolutamente sensible en la sociedad porque hay un apoyo absolutamente mayoritario en la calle a la prisión permanente revisable y sin embargo el PSOE pues no quiere prisión permanente revisable. Entonces la postura que tome este gobierno y en concreto la Ministra de Justicia pues va a ser muy significativa en este punto y también dejó pendiente el gobierno ese intento de reforma del Código Penal para mejorar los delitos de agresión sexual, por ejemplo. Yo creo que ahí sí que van a meter mano enseguida y vamos a ver por dónde van. Esos líos de la de la separación de poderes que decíamos antes, Julio y, y balbás se establece la separación de poderes precisamente para que no se produzcan estos terribles eh, sinsabores Dios. de corrupción y estas puertas giratorias dentro del Estado donde un juez, con información privilegiada, con sus eh, por supuesto investigaciones en marcha, etcétera, de repente lo encontramos sin un tiempo prudencial eh, de barbecho, como dice eh, Orcajo, para poderse incorporar a la carrera política. Y sobre todo, oye tío, ¿lo tuyo qué es? ¿La carrera política, pillar asiento en el poder o administrar justicia? De forma, de forma imparcial y, y de forma equiparada. Es decir, es que aquí hay la mezcla del típico juez o la típica fiscal, lo que, es, que quiere hacer carrera en el mundo de la política. Si luego no ejerce no carrera en el mundo de la política no decíamos, no decíamos y luego antes, vuelven. No decíamos antes que tendremos que esperar a ver qué es lo que hace cada uno de Pero ellos. Pero a mí de entrada Yo, me parece que está mejor posicionada que un ministro que. En el momento en el que se quema absolutamente es tras la sentencia de La Manada, en la que coge a uno de los jueces de ese tribunal y lo pone en la picota, sí, muy mal. cargándose absolutamente sí, sí. la separación de que poderes sí, eso y mal. echando sí, sí, que sí, a sí. los pies estamos de la turba a un de miembro del tribunal. En ese momento es en el que se sí. quema. Casi que. Todo lo que vaya a venir por detrás es, puede ser mejor de lo que nos estaba no, la, la separación de poderes es, 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 otra, es otra cuestión. Es decir, a mí personalmente me preocupa más el, la fase posterior. Pues he sido ministro de no ser sé, del interior y tal, claro. y inmediatamente vas a ser juez, y, dijo, a ser juez y, a, claro. y al que le pilla dice, oye, pero si yo soy de otro partido... Cuando se reincorporan otra vez... A mí eso me parece más dramático, pero, pero el tema de la división de poderes es más profundo, es el mm. tema de los nombramientos del Constitucional, claro. los nombramientos del Supremo, Fiscal ahí, General el, del Fiscal Estado. General de Estado, la Fiscalía. Ahí es donde está el tema de la división de poderes mucho más que en el tema personal, que yo creo que el barbecho es suficiente, sobre todo posterior. Ese es de los temas importantes, de los temas, es decir, junto con el tema autonómico, con el, la, pro, la problemática autonómica, eh, la separación de, de poderes y su ejercicio, eh, y su desempeño y cómo se eligen unos y otros, etc. Eso es una cosa que llevamos eh, desde la llegada de la democracia sin resolver y balastrar a gobiernos de uno u otro sentido. Yo es que, por otro lado, lamento mucho, pero debió pasar demasiado tiempo fuera de España porque Lola Delgado, no tengo la menor idea de quién es, o sea que no puedo opinar eh, demasiado en, sobre este asunto. Pero, bueno, sí, sí, está muy bien, pero vamos, que, que tampoco me interesa mucho el personaje. Lo que quiero decir es que, eh, en el sentido de, del programa, que es eh, que, Gobierno sánchez stein bueno, pues yo creo que el Gobierno sánchez stein pues eh, puede tener atisbos eh, de, de ciertas peculiaridades, pero por otro lado, resulta que es un gobierno que tiene unas líneas económicas, yo creo, bastante bien marcadas, eh, tanto por el presupuesto, que por cierto está aprobado y por lo tanto, bueno, tiene que ir al Senado, pero en fin, el, el, el marco del presupuesto está ya hecho, no va a haber eh, mucho sitio para extraordinarias alegrías. Eh, por otro lado, eh, tienes eh, una. Eh, unos personajes que parece ser que tienen solvencia en, en, a la hora de afrontar algunos de los asuntos más complicados tienes el propio Partido Socialista que si en un momento dado el señor Sánchez eh, eh, o su gobierno eh, desbarraran reaccionarían porque sigue habiendo federaciones y sigue habiendo varones, y sigue siendo un partido muchísimo más democrático que el Partido Popular donde no hay voz alguna frente a la, a la del, a la del hombre que en ese momento tiene el poder y luego eh, bueno en este caso un gallego pero es que eso ha ido un poco en la época de Andar no parecía tampoco que hubiera Ni ahora. Mo, mucho Ni ahora. Y mucho bueno ahora estamos no, en otro momento lo que bueno. quiero decir es que yo creo que con esas... Eh, esos mimbres y habrá equivocaciones y habrá eh, eh, contratiempos. Y efectivamente, va, alguna cosa tendrán que ceder en Cataluña siempre que no sea lo sustantivo. Porque si ceden, si ceden algo sustantivo, pues va a haber resortes suficientes para que, entre otras cosas, los partidos constitucionalistas, tú lo decías antes, Julio, pues... Se tenga que poner de acuerdo obligatoriamente. Y ya no es una cuestión del PSOE solo, ni del señor Sánchez, ni del Gobierno. Es una cuestión del Estado eh, español o sus instituciones. Bueno, el chisporroteo judicial culmina con el nombramiento de Margarita Robles como ministra de Defensa más el CNI. ¿Eh? Es un nombramiento muy importante. Ahí ven el diario El País que cuenta algo fundamental. La exigencia de poder de Margarita Robles, persona que saltó de la alta magistratura a la política gracias a Pedro Sánchez, que de otro modo lo pues, estuvo en el poder judicial judicial. no, 2008. Eh, ha paralizado varios nombramientos. Esta nueva ministra, a la que las diputadas socialistas de la bancada que le es propia conocen como la bruja. Bien, ojo, yo lo que digo lo puedo demostrar. Bien, eh, tiene una supercartera, la bruja novata. pero quería más, quería justicia. Interior y el CNI. Y al final, pues la han tenido que dejar en defensa. Y pobres los de las Fuerzas Armadas que la van a tener que soportar. Eso sí, eh, me parece que, que ahí lo, lo, lo llevan más crudo. Sin embargo. Esta mujer, Margarita Robles, que fue muchos años magistrada en Barcelona, que conoce muy bien, pero esta sí que lo conoce bien, la Lola, pasó por allí pim pam pum con Mena y luego para Madrid. Esta, esta no. es otra Lola. Esta no, una... no esta conoce, es bien, conoce bien lo que pasa en Cataluña, perfectamente bien. Por eso, por eso quiero que escuchéis el acotamiento que hace de la cuestión de poder negociar con la generalitat Margarita Robles. Lo vamos a escuchar. Con la Constitución todo, diálogo, tolerancia, fuera de la Constitución nada. Y las Fuerzas Armadas son las que nos protegen precisamente porque tienen como misión esa defensa de nuestro ordenamiento constitucional por el que muchas personas, hombres y mujeres, pasaron mucho sufrimiento, clandestinidad y persecución. Bueno, hay una intimidad que hay que contar. ¿Por qué se lleva tan mal Margarita Robles con la parte de la magistratura que son amigos de Baltasar Garzón? Bueno, hay una vieja enemistad, porque la sala que tenía que determinar la inhabilitación de Garzón, Garzón la recurso, por el asunto de la Seizavara y toda esa relación del tiempo del Felipismo. Y eso a Margarita Robles lo tomó como una afrenta personal, gravísima, bueno, en fin, lo que sea. Cuitas de los de las togas, que tampoco, pero que son muy importantes, porque si no, dices, bueno, pues si son progresistas, y si están en las mismas asociaciones y tal, uff, uff. Son poquitos, además. Aceite y vinagre. Y con eso, lo, ahí lo dejo, ¿eh? Sí, ahí pues lo dejo porque se llevan requete mal. Yo, yo, una curiosidad, un acotamiento. Esa frase de eh, con la Constitución todo y fuera de la Constitución nada es de Fidel Castro cuando decía aquello de con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Sí. <laughs> es más sí. de porque es una, una parafraseo un de Fidel Castro. un, tic un tic del, tic del castrismo, es verdad. Me ha dado la cierta, pena, de bueno. cierta nostalgia a ver las imágenes esas. Me ha acordado de, de Carmen Chacón, que fue la primera ministra Política. de Defensa, creo recordar, Política. y hizo ese mismo paseo eh, que en su momento. Era, era un paseo singular que duda cabe porque estaba embarazada y nos chocaba Exacto. muchísimo. Pues fue, una, fue una imagen muy, muy luego, bonita, de hecho. Bueno, pero eso fue, eso pero, fue, pero a, fue, a la vez pues es, una, el, es una pena, ¿no? Que Antonio, hubiera sido un personaje eh, que hubiera tenido un ya, papel bueno, hoy que, en a, día. A mí, yo, sí señala, yo tenía muy buena relación sí. con Carmen Chacón, pero te diré que haberla elegido por el hecho de estar embarazada y ser la mujer de un amigo no decía gran cosa de Zapatero. No, no eso pues sí, es sí, distinto, ella. pero digo, bueno, po, y... pero pobrecilla, que, al ver las imágenes no evitarlo. Pero lo que señala Margarita eh, Robles, que ha sido, lo ha sido todo en la justicia, pues, ha sido, fue ya ministro de Interior, bueno, secretario de Estado en concreto, y luego ha estado seis años en el Poder Judicial, 2008-2013, o sea, hasta antes de ayer. Y después se ha ido pues, de portavoz con Pedro Sánchez como independiente, porque los jueces no pueden ser de un partido, ni los fiscales, pero pueden estar en política. Ese derecho no está limitado y estaría bueno que... Que se le diga, oye, puerta corre de a dos años o tres, pues que se le diga, porque, eh, porque eso, eso es así, ¿no? Pero un poco lo que decía Antonio, del, eh, ella marca ese, ese, dice, oye, todo en la legalidad tonta, porque eso es el gran desafío de este gobierno, es Cataluña. Es el gran desafío. Aunque arregle la mitad, pero hay que arreglarlo y encauzarlo. Porque Mariano, cuando estaba como estaba el país, como lo dejó Zapatero, pero esto Catalán no estaba así. O sea, esto no estaba así, esto empieza con el, el 9. 9 de noviembre me parece que es del año 14 y se empieza a atar porque ya en el año 12 empieza el lío mariano de no hacer de la inacción de hacer un 155 que no responde nada que nadie sabe si estaba Soraya estaba en eso pues nadie sabe si ella era en funciones la nada menos que la presidente de la de la Generalitat, en funciones no se, es eso el so en cuanto a algo Pedro Sánchez estará muchos años en el gobierno de este país. El ¿eh? origen, yo quiero acotar a tu intervención sí. que el origen, no lo digo yo, ¿eh? lo dice el instructor del Supremo, el origen... Está en el gobierno Zapatero. En haber dicho bueno, aquello de lo que se ha dado en Cataluña tú, lo daré por bueno. Claro, bueno, ¿no? bueno ese, ese es el origen de una declaración. Oh, bueno, pero, usted, pero el FLA, los 64 mil millones que se le ordenan un Cuando se quiere echar sí, el, no, no, sí, el, no, sí, el timbre no ...de eh, la huella del delito. No es, el, sin hay duda, que no, ver cómo lo echa el timbre. que yo explique algo. Como valenciano, una traca no empieza a arder a la mitad. Empieza a entrar cuando le prende fuego a la mecha. Pero la mecha se le prende fuego. Se le prende fuego a Zapatero. Bueno, pero. La zapatoria le tenemos todo como un demonio y un desastre no, vale, a este no, país. Lo que no, o sea, no podemos decir nos... es que el Mariano no ha sido, Mariano sido un presidente, presidente al menos aceptable en el aspecto económico. ¿no? Pero en el aspecto económico de Antonio, que, que decía que yo tengo ahí alguna cosa nada más que decir, aunque solo sea dos minutos, que sería la segunda parte de este gobierno, son los tres desequilibrios. Entonces, yo creo que el PSOE no puede tocar grandemente la economía en algo que perjudique al desempleo, amigo, y, y, las, y, y son las empresas las que crean. Por eso la Unión Europea. Hoy España no es lo que era. España es hoy, ya como está Italia, que Italia no es europeísta. ¿El Congreso ¿eso es europeísta? No. Entonces, claro, ese es el, ese es el siguiente desafío: que las cuartas públicas, tanto la deuda como el déficit, entren por la vía europea. Por eso se ha puesto. Arranz, venga, que estamos a, sobre a punto el, de cerrar. Sobre el Ministerio de, de Defensa hay una anécdota muy divertida: que como va todo tan rápido, la memoria humana lo va vaciando todo. Cuando hizo carrera Pedro Sánchez apuntó que es lo que, que, lo que quería eliminar era el Ministerio de Defensa. Sí, acordémonos sí, bueno, en su momento, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Hola, Para hola. que veamos un poco el carajal que al final no, no se ha logrado ordenar eh, gracias a un equipo bueno, técnico. No nos vamos a publicidad. No me acordaba, pero tengo que ser <laughs> que son tiempos difíciles. España se enfrenta a quizá el mayor problema que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial. La Unión Europea se enfrenta a una crisis de confianza. No se trata ya de formar minorías de bloqueo, sino de mayorías de avance. Ese es nuestro reto. Bueno, ingeniero aeronáutico Pepe Borrell tiene una cabeza prodigiosa, eso no cabe ninguna duda. Yo te, aquí tengo el corazón partido, porque este hombre se aprovechó de eso de la puerta giratoria, estuvo con la Bengoa, sin Pero empresas y cobrando una pasta y tal. Y luego hay una cosa muy reprochable cuando era secretario de Estado de Hacienda, que es. Cobijar el nido de unos corruptos que aparecieron en la agencia tributaria, Huguete, Aguiar, etcétera, etcétera, que invertían 400, 500 millones de pesetas en la bolsa y tal, y no sé qué, ...pa' aquí para allá, y se compraban apartamentos. Ahora vais a ver los apartamentos de Borrell en Boitaúl, en Andorra. Esto, al final, en un juzgado, pues lo detectaron y le costó la secretaría general del SOE al bueno de Pepe Borrell. Pero, bueno, ahí están los apartamentos en la bonita localidad, está. Eh, Leridana de, de Boitaul. Él es de Pondesueri y los ¿Todos otros... son suyos? No, hombre, no, no. Algunos, 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 algunos. Todos son no, suyos. Algunos. Porque... Algunos, algunos. En cualquier mujer. caso, eh, esto también es una exclusiva del Grupo Intereconomía, lo digo porque que quede constancia. Bueno, eh, en cualquier caso, yo tengo el corazón dividido, decía, porque es verdad que fue el ahínco, la constancia, el esfuerzo de Pepe Borrey, de una sola persona, mejor dicho, de dos, que escribieron un libro los que le cortaron absolutamente el cordón umbilical con la realidad a un mantra de los independentistas, que era España nos roba. Pues hay que tener mucha paciencia, siendo ya pues, una persona de edad, presidente del Parlamento Europeo, para coger la supuesta balanza de pagos de Cataluña en España, que hay que hacer mucho número porque no existe como tal, somos un solo país, él la deslindó. Y además no solo hizo eso, y hay que agradecérselo, sino que se fue. A pelear con el economista más avezado del mundo independentista en la TV3. Y lo aplanó, tanto lo aplanó que a partir de ese día ya ellos dejaron de usar eso del España no roba. Se lo debemos a Pepe Borrell. A quien más preocupa esto es a Ciudadanos, el auge de Borrell, porque como él fue el que llevó la voz cantante en aquella manifestación de la Estación de Francia, le ha soplado el efecto a Ciudadanos de esa reacción españolista que hubo en Barcelona así lo veo yo por lo menos pero bueno es efectivamente venga Balbás empieza y todas las veces Balbás, Balbás está eufórico sí, porque, sí. como es lógico el por la llegada de del gobierno de, entonces, es un hombre, entusiasmo ha sido siempre mi líder lleva tres eso es, semanas eso es ya. como si te dicen a ti el que sea que no lo sé <laughs> <habéis> está <estado risa> en, en, en la campaña de Borrell en las municipales <laughs> en la de <laughs> en la de las primarias Reagan Reagan en yo era su hombre en Madrid qué quiere que te diga nada más eso es lo que es entonces Borrell Borrell ha sido eh, una de las pérdidas que hemos tenido que no ha sido presidente de gobierno en la época que le tocó al PSOE, que era el de Zapatero, pero bueno, eso es, eso es lo que es. Borrell es un señor que además es eh, de una dignidad absoluta, fue ministro de fomento, nada no más que fue solo ministro de fomento, fue secretario de Estado de Hacienda, que es lo que era, no llegó a ministro de Hacienda. Era, eh, secretario de Estado. Sec fue secretario de Estado. Mucho antes. Se hizo muy famoso y tal. los bueno, bueno, más Lola o sea, Flores. Con, con Pedro 49 Ruiz. años dejó de ser ministro y ya será un poco perseguido. Luego se ha dedicado ¿eh? al partido donde ha militado tremendamente Estuvo en bolonia. por ¿no? cierto ha encabezado dos veces que yo recuerde. Barcelona ya ganado las dos, ¿eh? O sea, este, como candidato por Barcelona, es para a correr en generales, ¿eh? Ponte enfrente, ¿eh? O sea, tela, ¿eh? O sea, que este, este encabezó con Zapatero, encabezó Barcelona, él. Me pusieron a otro, ¿sabes? Borrell. Y eso, y, y ganó dos veces. Esto sí que, si sí, el gobierno le va un poco bien, este encabeza Barcelona va, va a tener mucha. Claro, el currículum que él tiene, tanto en. y las relaciones que él tiene. En toda Europa, en el, no solo en el Grupo Socialista Europeo, sino en el Grupo Popular, porque al ser presidente, luego ha estado en la, en la Universidad de Bolonia, hasta hace tres años siendo el presidente él, o sea, por, de, después de ser presidente del Parlamento Europeo. Es un señor que sabe cinco idiomas perfectamente. Y desde luego, compárale ministro de Exteriores Borrell a ministro de este que tenía último. Gastín, esto que era para echarte a correr. Daba pena verle. ¿Cómo lo no representaba España? Guillermo. Bueno, yo, yo creo que en la parte histórica de Borrell, yo estaba entonces, era diputado y teníamos nuestras diferencias, pero eso, son, eso forma parte de la lucha lógica entre el PP y el PSOE en, una, en, una, en, una, en un combate político y parlamentario, ¿no? Yo creo que a, a los efectos de los, del último año y de la coyuntura presente, Borrell es un gran acierto de Sánchez y por otro lado es un ministro que ha satisfecho y tranquilizado mucho a la gente conservadora española y. Y progresista española, porque yo creo que es una señal inteligente. Supuesto, de un, que, que es un hombre un, que, que ha tenido un papel muy un relevante la, en la etapa más reciente y más conflictiva que todos recordamos. De todo, de todo, exacto, y, todo, exacto, exacto. y en la cual se ha significado muy poquita gente. Exactamente. Es decir, Entonces, ahí yo, yo ha habido una un, serie de gente, pero contada cierta, con los dedos de la mano, en la judicatura, cierta, pues, en la sí, política, sí. en la sociedad civil... Eh, es un acerto tranquiliza y el resto está tranquilizador callado. y además es un hombre de carácter y si hay algún tipo de peligro en, de negociaciones con el PNV o con el PDCAT o con Esquerra, realmente eh, España, estoy convencido, va a tener en Borrell, en la mesa de ministros, un criterio recto. Dos ideas. La, la decisión de nombrar a Borrell como ministro de este fue la primera decisión de Pedro Sánchez, después sí, sí, de ganar la moción de censura, lo cual bueno, es muy significativo. La, la primera revelada. La primera revelada, la, matizar, explica, la primera que hizo pública, vamos a pública. Está muy explica, bien, está muy bien. La primera que hizo pública, Sánchez, y yo creo que esto eh, también es un gesto, porque vamos a tener un gobierno de gestos. Eh. Este fue el primer gesto importante de Pedro Sánchez, fue apuntar a Borrell y decir, este, fue, este va a ser mi ministro de exteriores y es un nombramiento, la verdad, que cayó bien en... Partido Socialista, pero en el Partido Popular también el ciudadano no lo sé, porque es verdad que el ciudadano lo decíais por ahí. No, la el discurso. No, que golpe, le habían claro. la cartera. Es que es que le roba la cartera en Cataluña totalmente, ¿no? Entonces esa, esa es una idea. Yo creo que el acierto, primer acierto de Pedro Sánchez nada más empezar a andar, se es que claro. fue ese nombramiento público, esa decisión pública de, de Borrell. Pero otro apunte también es compararlo con, el ante, con su antecesor, Alfonso Dastis, sí. porque es verdad que uno de los grandes problemas que ha tenido España, el gobierno de España en el exterior en los últimos años ha sido eh, esa ausencia de política en el exterior respecto a Cataluña. Es claro, decir, igual que se dejó interior, absolutamente pero... un vacío sobre el relato de lo que estaba pasando en Cataluña enorme que ocuparon los independentistas y eso el principal responsable tenía que ser el ministro de Exteriores, por supuesto, Alfonso Dastis. Y yo creo que ahí Borrell sí que puede ocupar ese vacío que había tenido el gobierno de España. bueno no, 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 por, por eso, por eso comentábamos bueno. antes el espectro de sensibilidades dentro del PSOE actual, es decir, un Josep Borrell que ni un paso atrás con el nacionalismo excluyente separatista y otras sensibilidades que entiendo que estarán más abiertos a la negociación, a las concesiones, etc. Bueno, y luego, oh. importante, que no ah. se me olvide, Feria del libro que se acaba ya, el libro de mi querido Javier Rocajo, por favor. Talvisota. Lo he leído ya. Lo he leído y es excelente. Es una novela ¿Sí? histórica, Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. que no, un poco visota. antes, un poco antes. Talvisota. Un poco antes. Sí, sí, sí. Interesante. ¿eh? Eh, pues la firma el domingo, el otro ¿no? Ya. El domingo por la mañana, el o sea, último día ya se acaba la feria. Julio, fíjate, Mariano, que hay una cosa muy curiosa en comparación con estos dos eh, ministros exteriores, eh, de Exteriores. De Dastis, cuando nos lo vendieron como ministro, era un técnico, conocedor absoluto de todo Exacto. lo que había. Y, y, y al final, lo que nos pasa muchas veces cuando meten técnicos de altísimo nivel es que la política queda apartada a un lado. Es decir, aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos a un político de muy alto nivel con un marcado carácter y unas ideas muy claras respecto al tema del, del secesionismo y respecto al tema. De, de Europa que viene con los deberes bien aprendidos. Tú decías antes fue la primera idea comunicada, pero aparte de la primera idea comunicada fue cómo se comunicó, porque la es? verdad es que estoy no, no, enganchados. se lo con enorme información. Se lo ofrece, lo empieza a estudiar, lo acepta, un día entero se enganchados a ver cómo se jugaba aquello y, y como primera jugada eh, fue una de las, de las más tranquilizantes. Bueno, hay que decir que se lleva de secretario de Estado de comunicación a un comunicador Miguel Ángel Oliver que es un Compañero de la 4, que se ha llevado para el tema de la seguridad nacional al coronel Pedro Baños, que es una persona, yo creo que de acreditado, le están poniendo verde en internet, pero no veo por qué, me parece una persona muy solvente y con una gran capacidad de, de divulgación. De ...porque Confirma, este, años, sí. este va a ser un gobierno que sí sabe comunicar frente a un gobierno que no tenía ni idea de comunicar es y que eran unas, unas petardos y petardas los que sí. estaban al frente de eso tremendo. Bueno. Eh, empiezan a salir problemitas, por ejemplo, de Teresa Rivera. ...experta medioambiental... ...en fin, que todos nos quitábamos el sombrero... ...porque había sido secretaria de Estado... ...y Arias Cañete, como que la echó... ...del Ministerio de Agricultura... ...la puso como a hacer fotocopia... ...expresión que te gusta a ti sí. mucho Valvas. ...bueno, hemos sabido que es la responsable... ...la diseñadora de, del asunto del gas Castor... ...del depósito de gas Castor... ...frente a las costas oh, de Castellón... Oh, no ...y eso horror. nos ha costado 1.350 millones de pavos... ...o sea que ya, mmm, ojo, que tan buena no debe ser... Y bueno, oye, eh, lo del astronauta, pues todo el mundo le tenemos una especial predilección a Duque, porque nos cae bien, nos cae perfectamente bien, es un tío campechano, una buena persona, muy preparado con unas eh, carreras de ingeniería como exige la NASA bueno pues, claro, veas tú, no veas tú no y además está muy, bien. Sí, 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 sí. está muy bien está muy bien porque no, 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 no. si la situación como, no, 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 no. toma una enorme gravedad altos pues vuelos. tener un astronauta en el gobierno ¿Eh? siempre es el ¿verdad? bueno o sea que no lo vamos a no es el primer caso ahí está John Blaine que tú conoces bien la historia que fue del Partido Demócrata senador Un no no viejo está... senador Blaine que volvió al espacio y ya retirado este es un ganador ganador nombrar a un tío Sí, lo difícil es que te lo acepte y esto lo acepto. Y ya está. Muy bien. Luego está el que está el peor visto. Yo quiero, quisiera, quisiera dar, no cerrar el programa sin hablar de Maxim, que no Maxim. Maxim sería un afrancesamiento inadecuado. Él es en valenciano, valenciano, es de Utiel, así que digo yo que en valenciano tú no me dejarás mentir, Julie, es Maxim. Es Maxim. ¿Eh? Maxim ¿Cómo se dice? Máximo. máximo, tú eres valenciano, Maxim. Máximo. Eso viene por como tú dirías en máximo. español, Máximo, pues lo mismo, no, pero cristiana. sin la o. Ya, está. ya está. Ya está. Yo, eh, máximo, bueno, entonces, máximo. ¿por qué es polémico Maxim Huerta? Porque este es un, bueno, ¿cómo le llaman a esto? Un creador de opinión, un. Influencer. Uh, bueno, no lo quería decir eh, en, inglés, en inglés, para eh. que nos entiendan todos los que están no muy cerca de las redes sociales. Un influencer, efectivamente. No, todo el mundo sabe ya lo que es un influencer. Ah, bueno, entonces, Pensado. nada, un influencer. ¿Seguimos en inglés o no? <risa> <risa> bueno, ¿qué ha dicho, por qué incomoda a este chico? Pues es el que llevaba las etiquetas de un showroom eh, en los zapatos. ¿eh? <laughs> bueno, Eso decimos. significa ropa prestada Pero para la, la ocasión. En la jura. La jura. Sí, sí, lo que es impresionante no. es, que, es que ahora sí, lo va a ver, la, va ver. bueno oye es, es un chico que tiene apartamento en París que pasó por Ana Rosa Quintana que luego empezó a escribir que tiene varios libros tiene cinco o seis libros escritos pero que es siempre desde un punto de vista muy polémico un poco grosero un poco inapropiado para ser ministro de cultura eso sí me lo va a dejar no, para no, ser ministro de deportes queda descartado porque dice que no le interesa un pepino no más que lo que decía. Le gusta el deporte es una especie de de gente sin nivel y sin interés. Pero claro, ser ministro de cultura y haber escrito algunas de las ordinarieces que ha escrito este es un poco pues provocar por provocar. Vamos a verlo. Es una de las grandes sorpresas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Maxim Huerta, Ministro de Cultura y Deporte. Escritor y presentador de televisión. Huerta llega discutido, pues su currículum no parece el más idóneo para dirigir un ministerio. La polémica le acompaña por las numerosas salidas de tono en las redes sociales. Por ejemplo, por su aversión al deporte o a la tauromaquia. Ambas disciplinas dependen ahora de su cartera. Ahora van muchos con lo de prohibido prohibir, como si estuviéramos en el mayo de 68. Más allá del tema toros, hay cosas que toca prohibir. Humberto Eco, odio a los deportistas, yo el deporte. ¿Qué manera de sobrevalorar lo físico, Ozu? Huerta ha escrito comentarios de lo más inoportunos. Pensábamos que la política era cuestión de vaselina y no, era crema. Esto dijo sobre Jimmy Jump, espontáneo que irrumpió en Eurovisión en el año 2010. Me cago en el puto independentista. Pero quizá lo más polémico sean sus apariciones en televisión. Rastrear en su etapa en Telecinco le deja al descubierto. Apariciones desnudo vistiendo ropa interior femenina o hablando de una misteriosa varita mágica con un niño. Yo sé que en el programa te, te disfrazaste de Harry Potter. Ah, es verdad. ¿Tuviste algún poder? Tengo poderes siempre con la varita. <laughs> Enséñame tu varita. Mi varita la tengo en casa, solo para cosas secretas. Joder, ¿y no la traes? <laughs> con esto es con lo único que me tengo que tapar, con un corazón. Max, ha llegado el momento. El momento peor de mi vida, ¿eh? <laughs> Todas estas imágenes acompañarán para siempre a Maxim Huerta, el nuevo ministro de Cultura. Y por cierto, el único de los 17 que sabe lo que es ganarse la vida en el sector privado, aunque sea en Telecinco. Esto para que veáis que ponderamos las cosas. Es muy valioso, que tenga una experiencia de ganarse el salario, eh, la nómina, pagar la seguridad social, todas esas cosas. Está muy bien, porque todos los demás salen de un ministerio, de un despacho judicial o de unos tanto en este como en el anterior gobierno, aquí esa tradición, quizás porque la política paga poco, a lo mejor ese es el problema, pero es muy difícil arrastrar a alguien de una puesta de responsabilidad en la privada a la pública. Bueno, Julie, este, este es de utiel, ¿eh? Es sí, muy que... de utiel, ¿eh? Sí, es de <laughs> mi tierra. Sí, 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 yo ya. Iba, lo, decía, lo decía antes, a mí particularmente me cae bien. Quiero decir, un tío, un tío, un tío que tiene que tiene una serie de pasado y que eh, los, los, los tweets y los contextualizas en el momento eh, van mucho de la mano de una generación que ve la televisión y va comentando automáticamente las cosas que van que van pasando, pues eh, to, todos podemos llegar a, a tener barbaridades, barbaridades escritas y, y, y algunas bastante más gordas. Respecto a lo que se le ha criticado mucho eh, sobre el tema del deporte, que eso no era un conocedor o que le molestaba el tema del fútbol o una abrimacía en un momento dado del tema del deporte sobre otro tipo de cuestiones, eh, después del nombramiento lanzó un tuit diciendo que yo efectivamente no sí, lo he practicado, sí. no momento muy tal, pero a partir de ahora lo hombre, claro. con mucho mimo y demás. Bueno, o sea que, que si sí, efectivamente, sí. Sí, <laughs> efectivamente empieza a cumplir... Mira, a mí no me preocupa que un ministro Perfecto. no sepa especialmente de deportes, porque los anteriores lo que sabían del deporte era poner los pies encima de la mesa y fumarse un puro cuando jugaba la selección. Y de cultura, ni idea. Este por lo menos hay una mitad que ya la tiene asumida, que es la parte de cultura, algo sabe. Rectificatio non petita, ya sabes lo que pasa. A mí me queda bien porque es un hombre que ha vivido de su oficio en vez de la mamandurria, que suele ser lo, lo corriente en los vale, políticos. Vale. Y luego, una anécdota que es un valiente, porque tardaron tantísimo tiempo en nombrar al ministro de Cultura, porque hubo un primer no de la llamada de Pedro Sánchez de a jo una, Jorge Javier. De, no, ah, de, no. Una, de una célebre escritora. Sí. Un segundo no de un célebre cineasta. Pero no me venga con historias. Y Diga el tercero. nombre no. Bueno, exemple. lo voy a decir. Claro, claro. Pues el Viralindo y Alex de la Iglesia. Me dijeron no. Aparte de mí ese calle. Y entonces llegó Máximo y con toda valentía... ¡Hombre! Y luego Tiene un tuit premonitorio graciosísimo de 2013. Dice, y entonces te hacen ministro y Ale, ya está. Guillermo. Bueno, yo, yo por sus anchos los conoceréis y yo creo que todos los tweets eso, en fin, forma parte de, de, del, del claro. mediatismo, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que, que no ha rectificado y que yo creo que, que se va a estrellar, que es el tema del anti 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 porque es, las políticas antitaurinas son antiquísimas, desde la época de los ilustrados, los reyes ilustrados, jovellanos, una enorme cantidad de gente pretendió prohibir los toros. y fa, Bastaba que se prohibieran para que hubiera más afición. Yo creo que ahí choca con la gran cultura española y que en eso ya debería hacer un tweet de rectificación. Ya se lo hará ver Carmen Calvo, que es muy partidaria la de Gabrense Carmen Calvo yo, Hombre, yo, yo espero que su opinión personal y su ignorancia sobre los toros no se imponga a lo que es la fiesta nacional todavía de España, que es la, la fiesta de los toros, ¿no? Yo creo que espero que tenga un poquito de sentido común y de seriedad y defienda la fiesta como como muy se es mal, no, no. De todas formas, en un gobierno de, de cuotas como es este de Pedro Sánchez porque están todas las cuotas representadas en todos los sentidos territorial y en todos los demás también pues no podía faltar la cuota eh, también provocadora no y yo creo que pues es el papel que va a tener este este ministro que nos va a dar días de titulares, de, de, sí, de, titulares, de, de, titulares. muchísimos titulares seguro vale, yo no creo que verás, es, titulares. es una licencia mediática lo de lo de, de cultura pero vamos, es una cosa muy seria, eh, la Champions es muy seria. Nadal juega mañana la final de la final de Roland Garros, que es la 11 ¿eh? y yo creo que el SOE y el gobierno de Pedro Sánchez están lo que está. Eh, él ha hablado ya con ha hablado ya con Torra, eh, torra, y, torra. ...con Torra, y han acordado torra, torra, en cinco torra, minutos. Torra. Torra. torra es una bueno, cosa muy rica. Torra, venga, Joaquín torra, no. torra, vale. Torra. Llámalo como quieras, no, Y han acordado que se ven en los próximos días. Cinco minutos. Fíjate si empieza el diálogo. Bueno, ¿Por pues, no ha empezado eso. Eso es broma? broma. No, no. no. Es un... Ha llamado oh, pero. Ah, esto es y lo que, que... Lo han acordado, este eso es, es bueno. bueno. Es bueno. Se entiende hombre, por un bueno. chiste. Venga. Eso es bueno porque. Por eso lo han levantado porque porque las medidas. El malleras. el el, frent... el nacionalismo eh, se crece eh, con el frentismo y se se diluye en el momento en que le quitas presión. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que habría había que quitar algo de presión. ¿Te acuerdas que luego no, no puedas darles nada? Cosa que yo creo que ellos ya saben y creo que el PNV tiene también en la cabeza a qué velocidad se marchan las empresas. Y me da la impresión de que ellos han aprendido esa lección y van a modular y un, y, pero por interés propio al, propio al propio gobierno de la Generalitat. O sea que es que yo creo que hay ángulos eh, interesantes, sin duda, con, con muchos problemas, porque eh, no ha habido año que no haya traído problemas, sorpresas agradables y desagradables, inesperadas, etcétera. Eh, pero bueno, eh, tampoco me parece una cosa. Eh, creo que este Gobierno tiene suficientes mimbres, incluido el de el de este chico eh, Maxim 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 tengo una cantidad de amigas mías... Eh, ...que le conocen muy bien... Y le quiere mucho. Entonces debe ser muy simpático. Algo pues, pues. Ahora eh, sí lo hubiera elegido incluso por patán, cabo del gobierno. Pero se ve, se ve, ah, se no ve no que. Pero se ve que es un hombre pues, eh, que, que, que sin duda eh, va a dar una nota de color y, y habrá pinceladas eh, pues, llamativas en sus. Pero, pero eh, ya lo que ha hecho ha sido intentar moderarse. Es decir, eso, eso, es, eso es evidente. Bueno, los golpes de timón los tiene que dar el fiscal general del Estado. Creo que se va a llamar Pedro, me dicen mis amigos que se va a llamar Pedro y este es el que tiene pues, el diapasón de cómo se puede acercar a los presos a Cataluña para que eso pues, sea menos incómodo incluso bueno a ver si se puede hablar de cómo se entrega Puigdemont con un compromiso pero eso ya llegará eso ya llegará que de momento está por ser anunciado ya llevamos bastante esta semana ¿eh? como para entrar en disquisiciones ya lo veremos Muchas gracias a los seis. Muchas gracias a todos ustedes por su interés y su atención desde sus hogares. Y les deseo un muy buen fin de semana en lo que queda de él, que ya es poquito. ¿eh? Tan solo mañana domingo.